Bé, bon dia. Gràcies a tots per l'assistència. Disculpeu que hem començat una mica tard en aquest departament que fem així amb honor, portem el tema de la reforma horària. Hem començat una mica tard, però ja sabeu que avui les rondes estan una mica complicades i ens faltaven a les persones més importants, precisament, que eren els ponents que han vingut des de fora. Per tant, disculpes. Viceconseller, secretària general, president de la Comissió Jurídica Assessora, consellera del Consell de Garanties Estatutàries, lletrat major, directora general d'Afers Interdepartamentals, bé, de Coordinació Interdepartamental, encara de tant en quan trobem el nom antic, Mr. Malyshev, autoritats, companys, companyes de feina. La veritat és que avui, i en aquest sentit vull agrair-li molt a la Paula Ortí, és un veritable honor poder fer aquesta jornada amb vosaltres, poder ser-hi. És un honor que com a institució l'estiguem organitzant i per mi és un plaer doncs, poder fer aquest aniversari d'una adopció formal i de tasques que a vegades queden una mica desapercebudes o que no se li donen tanta repercussió mediàtica, però hem de celebrar doncs, aquest aniversari de l'adopció formal d'una política pública centrada en la qualitat de normes, que al final és una manera diferent de fer política, és una manera més eficient de fer política. Jo vaig tenir la sort a la darrera legislatura, de fet era directora general de Coordinació Interdepartamental i per tant tenia la responsabilitat dins de la meva àrea, amb la Paula, amb tot el seu equip, que avui també són aquí, doncs de poder impulsar aquest tipus de política i per tant doncs me la sento més nostra, però i alhora també comparteixo més amb ells i suposo que després de les diferents exposicions també es veurà de la importància que té, de la potencialitat que té, però a l'hora dels reptes que ens trobem a l'hora d'impulsar-ho. Ara fa 10 anys, doncs, en el govern es van començar a introduir instruments i metodologies per prendre decisions d'una manera més informada. Avaluació d'impacte normatiu, es va crear una unitat central en el cor de l'administració, aquí mateix a presidència, a la secretaria de govern. I per tant crec que és important fer aquest reconeixement del que es va fer en aquest seu moment, en el 2008, en el aleshores secretària de govern, la Laia Bonet, que no sé si ens ha pogut acompanyar. Ah, la Laia Bonet, amiga i gran professional, i volíem tenir aquest reconeixement tant per ella, per la primera directora de qualitat normativa, la Dolors Canals, i totes les que han vingut després. I per tant, crec que és just fer aquest reconeixement, crec que és just fer el reconeixement a tots els departaments, perquè sabem que és complicat fer els canvis que heu d'impulsar des de cada un dels departaments, des de cada una de les unitats, per fer un canvi que és cultural. Els canvis culturals són els que més costen, no és canviar un únic protocol, sinó que és canviar tota una manera de com ens dediquem a fer la política, de com ens dediquem a implementar les coses. Hem volgut compartir avui la nostra experiència, com han anat aquests 10 anys, com ho mirem de cara a futur, també amb altres administracions públiques i organismes, com ho fan ells, treballar en xarxa, que realment és la millor manera per compartir coneixement, per poder avançar entre tots. Agraïm molt, especialment, la presència avui del senyor Manuel Flores, coordinador del programa de la millora regulatòria a Latinoamèrica, i del senyor Malyshev, que és el cap de la divisió de política regulatòria de l'OCDE, amb qui hem anat tenint relació en els darrers anys, ens sentim molt acompanyats i un reconeixement per part d'ells que ens és important. Welcome to Catalonia, welcome to the government palace, to the house of the government for over 600 years. The Catalan government, as you know, is fully committed to the improvement of public management in the study of legislative impact. So thank you very much to both of you. Thank you for being here today. Thank you for coming with us during this path that, as you know, it has its complications. So we feel very comforted by the idea that you're walking with us in this. És cert que quan fem un aniversari és un bon moment doncs, per felicitar aquells que ho van impulsar, per fer balanç, però sobretot per mirar cap endavant. Fer lleis és important, ho sabem, fer bones lleis és imprescindible, però sobretot el que cal fer és fer aquelles lleis
que s'han de fer i no només fer lleis per fer lleis. És cert que des del govern implementem diferents coses, des de lleis, altres aspectes regulatoris, però també plans, programes, etc, que ens calen, doncs, evidentment, per millorar el benestar de la ciutadania, per tenir una millor regulació de l'economia, per poder preservar el nostre entorn, per poder mirar amb sostenibilitat en sentit ampli la sostenibilitat del nostre país, de construir la Catalunya cap al futur, però realment, i això ens hi trobem moltes vegades, tant quan presentem el pla de govern com quan ens pregunten què ha fet el govern, que l'única cosa que sembla rellevant aquí és haver fet lleis. És igual si les lleis són bones, és igual si les lleis són dolentes i és igual si les lleis eren necessàries o es podia haver trobat un instrument més flexible. Això que és un greu error, crec que entre tots, i em sembla que en aquesta sala també en som molt conscients, doncs hem de començar a repensar com expliquem què és aquesta acció pública més enllà d'una llei. Aquesta preocupació a casa nostra ve de lluny, des dels anys 90 ja es va començar a fer feina i de fet en molts d'aquests aspectes, tant el sentit ampli de fer una millor regulació, doncs hem estat pioners en el que seria doncs, el territori espanyol. Es va impulsar la simplificació del marc regulatori per agilitzar procediments, tràmits que afecten a les empreses, que castiguen a l'activitat econòmica i en particular d'aquells que fan activitat econòmica en condicions més complicades. Es va començar a avaluar, això ja fa ara gairebé 20 anys, l'impacte de gènere a totes les decisions normatives, que també va ser un efecte cultural i transversal de tota l'administració. Vam ser pioners en el registre de lobbies i en garantir una participació transparent i un retiment de comptes. En les darreres dues legislatures s'ha impulsat molt tot aquest aspecte. I des de la passada legislatura s'ha doncs, dut a terme un procés de revisió, de vigència de normes amb rang de lleis que realment és sense precedents. Jo recordo, crec que va ser la darrera llei de mesures que es va expressament derogar a més de 200 normes que havien quedat obsoletes, que estaven en el nostre marc normatiu per allà pol·lulant i que ningú sabia si estava en aplicació o no i que generava tota una incertesa jurídica molt important. La revisió, a més, que de més de 6.000 decrets i d'ordres que es van adoptar per part del govern de la Generalitat només entre els anys 1974 i 1985, de les quals gairebé 23.000 encara estan vigents. Per tant, tot un corpus normatiu que algú li ha de posar ordre, que és una feina que és molt costosa de fer, però que al final té un resultat que és important, perquè la seguretat jurídica, l'agilitat, és el que ens ha de fer també competir a tots amb igualtat de condicions. Tenim un país que és fonamentalment de pimes, però també hi ha grans empreses. I què ens diu l'OCDE? Doncs l'OCDE ens diu que per cada euro que gasta una empresa gran per donar compliment als requisits normatius, per tant a tot aquest corpus legislatiu, una empresa mitjana en gasta 4 i una empresa petita en pot arribar a gastar fins a 10. Per tant, el que no podem és intentar dinamitzar l'economia del nostre país quan realment tenim empreses que estan competint amb molta desigualtat de condicions. És per això també que es van fer mesures com el test de PIME en el seu moment per assegurar que les normes estaven adaptades i feien ajudar a tothom en les mateixes condicions. Amb el mateix convenciment, i per això també s'han impulsat diferents mesures, entenem que l'interès públic també és que hi hagi participació de la ciutadania, dels consumidors, de les entitats, de tots els sectors afectats a l'hora de fer la normativa, perquè aquest també és el veritable esperit que hi ha al darrere i que és molt nostre a Catalunya de la col·laboració público-privada. Hem de poder posar junts els reguladors amb aquells que ho viuen directament en primera persona i aquells que també en són experts. Continuem treballant ara, per exemple, amb l'adopció de l'objectiu de les Nacions Unides de l'Agenda 2030, compromís envers la consecució d'un desenvolupament sostenible, que ens està dient que l'avaluació prèvia de la sostenibilitat de l'acció de govern ha de ser des de part de tot el govern i des de part de tots els instruments regulatoris, que és l'única manera que tenim doncs, per donar realment sostenibilitat a totes les polítiques que estem fent. Estem fent coses molt bé i aquests són alguns dels exemples en els que
hem sigut els primers en molta part del sud d'Europa d'implementar-ho, però encara tenim camí per recórrer. Tenim camí per recórrer perquè ho seguim tenint tot una mica descoordinat, cadascú fa la seva tasca, que és la que ha de fer i la fa molt bé, però cal millorar en l'esperit en el que s'havia fet originalment, el que és la coordinació de totes aquestes unitats i tenir una supervisió centralitzada. Avui dia que vivim i que més ens ho repetim i ens ho trobem en la nostra tasca del dia a dia quan pensem en els reptes de futur, amb aquesta quarta revolució industrial, que és una gran oportunitat perquè ens pot permetre resoldre, no?, l'antic dilema de si conservàvem bé el medi ambient o intentàvem créixer, aquesta contradicció que semblava que teníem ara. Bueno, ens pot fer que els incentius vagin alineats, però que alhora ens genera grans reptes. I un d'ells, i abans ho comentàvem amb els companys de PIMEC, ara fa molt poc, doncs un d'ells clarament és la formació dels treballadors. Però un altre, que és el que just ens ocupa avui, que forma part dels debats que se generen en aquest àmbit, és com adaptar el dret. Com adaptar el dret, com adaptar la regulació, com adaptar, doncs, tota la normativa. I en aquest sentit hem de ser prou àgils perquè l'economia funcioni, perquè els treballadors s'hi puguin adaptar, perquè la nova manera de treballar, que a vegades ja no és estar contractat amb una empresa, sinó molt, cada vegada més important, l'emprenedoria, els autònoms, etc., es pugui ser prou flexible i alhora, però, garantir que tothom competeix amb igualtat de condicions, però també donar seguretat als consumidors, als proveïdors i a tota la cadena de valor. Per tant, ens calen eines per seguir en aquest camí. És un camí en el que compartim amb la resta de països del nostre entorn, no és res que només ens passi a nosaltres, i per això jornades com les d'avui, que també, doncs, podem posar en comú tota la feina feta i totes les reflexions que sorgeixen en diferents administracions, és tan rellevant. Per tant, estem treballant en tenir una bona regulació, hem de treballar en pensar quina ha de ser la regulació del futur, quins són els reptes, i per tant crec que avui és molt oportú que puguem fer aquesta jornada, doncs representa aquest compromís per part del Govern de la Generalitat d'encetar i de continuar fent aquesta bona feina que s'havia fet, que s'ha estat fent en els darrers 10 anys. Moltíssimes gràcies, espero que sigui molt profitosa la jornada d'avui. Bé, moltes gràcies, consellera. Bon dia a tothom i sigueu benvinguts i benvingudes. No se sent? Ara no. A la jornada sobre els 10 anys de política pública de millora de la regulació. Moltes gràcies per la vostra assistència. Moltes gràcies a l'Escola d'Administració Pública per haver-nos ajudat a organitzar la sessió d'avui. Quan ens vam plantejar aquesta jornada, vam constatar els múltiples enfocaments que podia tenir, perquè la qualitat material de les normes, la seva eficàcia i la seva eficiència, és un tema, com deia la consellera, amb moltes ramificacions i que es pot abordar des de moltes perspectives, des del dret, des de l'economia, des de la ciència política, i també amb diverses aproximacions sectorials. L'impacte en la competència, en les pimes, en els drets socials, en la governança. Finalment, vam decidir que en la jornada d'avui volíem reflexionar sobre la rellevància estratègica de la bona regulació i les raons per les quals els governs han d'adoptar una política pública específica per garantir-ho. Per això, ens centrarem en dos aspectes clau per poder-la desenvolupar amb caràcter sistemàtic i transversal. En primer lloc, i la primera taula, per parlar sobre el procediment d'elaboració de normes i els instruments que es poden incorporar en l'ordenament jurídic per millorar-ne la qualitat. I en segon lloc, en l'organització que ha d'assistir a vetllar en l'aplicació d'aquests instruments perquè se'n faci un correcte compliment. Per tractar els dos temes, comptem amb dues taules rodones, amb experts de primer ordre. Una primera taula amb un perfil més acadèmic, que serà moderada per la directora general de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica del Gabinet Jurídic de la Generalitat, la senyora Dolors Feliu, que és advocada de la Generalitat i especialista en dret constitucional. I la segona taula, integrada per responsables i funcionaris de diverses administracions públiques, que serà moderada per el senyor Manuel Flores, economista sènior a la Divisió de Política Regulatòria de l'OCDE i responsable del Programa de Millora Regulatòria Amèrica Llatina,
on ha supervisat nombrosos programes de simplificació administrativa i d'implantació d'avaluació d'impacte normatiu. Per facilitar el debat i a l'hora de complir estrictament amb els temps ajustats que tenim i que ja anem una mica malament, el que us proposem és que agafeu les cartolines que us ensenya la Patrícia i fem les preguntes per escrit, les farem arribar a la taula i així agilitarem una mica el debat de les taules. Després de les dues taules rodones, intervindrà la Paula Ortí, la cap de l'àrea de millora de la regulació, i ens farà un repàs de les principals fites assolides en relació amb els temes esmentats des de que es va crear l'àrea, com ara deia la consellera, ara fa 10 anys. Però abans de tot això, i per enmarcar la jornada d'avui, tenim l'honor de comptar amb el cap de la Divisió de Política Regulatòria de l'OCDE, el senyor Nick Malyshev. Ell és economista i expert en l'àmbit del risc i la regulació. Dirigeix els informes que elabora l'OCDE sobre política regulatòria dels seus estats membres i dels que no ho són. Entre d'altres, va ser responsable d'actualitzar les recomanacions de l'OCDE en aquest àmbit. L'actual recomanació de 2012 sobre política regulatòria i governança, i és coautor de la publicació de 2011 Política reguladora i governança, suport al creixement econòmic i al servei d'interès públic. És un plaer tenir-lo avui aquí entre nosaltres. Moltes gràcies i endavant, si us plau. Thank you. Excuse me. Thank you very much for that kind introduction. It's my honor to be here. Please, it's a real privilege to be in Catalonia and to be in this really stunning building where, as far as I understand, your government has been seated for the last 600 years. I think I really find that remarkable. If I could, I'd like to speak a little bit about OECD work on better regulation for the next couple of minutes. I have 30 slides, so it's going to take me a while to get through this, but I might rush through a few and spend more time on others. But if I start, I really want you to think about what is better regulation. Better regulation is usually thought of some very wonky administrative practice, but I think it's important to think of better regulation as an end, is an objective that you want to reach, and you want to think about what is good law, what is better regulation. And I've tried to sort of, is it up? I've tried to highlight a couple of ideas, a couple of principles, which we think any law, any regulation, any administration should try to strive for, in terms that there's a clear rationale, an objective for intervening in the market or intervening in society. That the intervention targets a clearly identified problem, that it does so in a proportionate way. Small problems require small regulations, and big ones might require a lot of regulation. That the intervention is not too prescriptive. Command and control regulation, we found, is not always that effective. It's better to sort of indicate what kind of outcomes you want from the regulatory intervention itself. Excuse me. It's important that any one law or regulation fits into your legal acquis, so everything works in harmony. It's important that a law or a regulation is clearly understood, that it's well drafted. That makes it easier to enforce. That makes it easier for the public to understand what's being asked of them to do. And finally, hopefully, the law should sort of, it should stand the test of time. It should be fit for purpose. It should be dynamic in a way. So can you find a set of administrative practices which lead to these kinds of outcomes? That's really what better regulation is in our view. But again, just think about this more from an objective perspective and not from a sort of an input perspective. Now, we in the OECD have been working on better regulation for more than 20 years. Granted, it's mostly been at a national level, but I think there are some important experiences that I'll touch on that are probably relevant for you here in the Catalonian government. We've basically tried to think about regulation from a fairly broad perspective, and I've identified four kind of important pillars that you all need to focus on, and that I think any better regulation system should embody. One is it clearly needs to have a strategic approach, oftentimes enshrined in a law or in a ministerial decree. In Mexico, for instance, better regulation is enshrined in the Constitution. Again, it can't be any higher than that.
And oftentimes we also think that better regulation needs to be led politically, that there should be a senior civil servant, even a minister, who's responsible for advancing this agenda. It's clear that there are many, many institutions involved in lawmaking and rulemaking, and they each have their own specific role in better regulation. And again, it's usually ministries or policy agencies that are, you know, they're the ones creating laws, drafting them. We believe that there needs to be a quality control point, an oversight body that ensures that the administration follows good practice. Then when you think about enforcement, it's further downstream. It's regulators who are responsible for basically delivering regulations. And oftentimes the judiciary also has a role here. They adjudicate around the law, and oftentimes they have a very good understanding of whether laws are working or not, and they also need to be part of this whole regulatory policy process. Then thirdly, there are the tools. I mean, this is what most people think about when they think about better regulation. There are these regulatory management tools, and I'll go into these a little bit, around impact assessment, around consulting with the public, around doing evaluation. And finally, I think importantly, what we did in 2012 in terms of developing this kind of normative framework on better regulation at the OECD is we thought a little bit more about the governance of better regulation. And we've identified a few important things. One is developing this whole of government approach. I mean, as we just heard, that's difficult to do. Oftentimes, ministries and policy agencies and regulators, they work in silos. So what's the glue that can try to hold all of this together? And again, from our point of view, that's oftentimes driven through oversight. It's driven through that minister who might really force his colleagues to come to a single view in terms of how the government regulates. It's important to recognize international regulatory cooperation. In terms of many of your laws are imported. They come from abroad. I mean, being a European country, we guesstimate that approximately half of European regulations come from Brussels. And again, how the national in the international interfaces is quite important, and we're just now exploring that interface. And also, finally, we did identify the importance of the national subnational interface. Local governments, like Catalonia, municipalities oftentimes have important regulatory powers, and they need to make certain that they are discharging those powers in the public interest. And again, I'll touch on that a little bit more later. So what we've done in the OECD is every 3 years we have a publication, it's called the Regulatory Policy Outlook, and we try to gather all of this data across the OECD in terms of what better regulation looks like. We just released this publication in October of this year, so the data I'm going to present is quite fresh. And if there's one thing that you look at on our website on regulatory reform, look at the outlook. Again, it'll give you a really good snapshot in terms of what are the key trends and what OECD countries are doing in this area. And if you look at the data, I mean, we basically have developed indicators around stakeholder engagement, around regulatory impact analysis, and around evaluation. And so this is an aggregation, this is the averages, and we see a little bit of an uptick. The last time we did this was in 2015, so a little bit of improvement. But when this data is unbundled, I was really kind of shocked by this. So this looks at the individual practices, the individual country practices, across the OECD membership. And what we found is just this huge, huge variation in the quality of better regulation. And again, these are OECD countries. These are countries that have been doing better regulation for the better part of 20 years. And when you look at the tails here, they're really quite remarkable. And I dare say Spain, I took out the country numbers because oftentimes we don't want this to be a beauty contest, but I would have to recognize that Spain is in the bottom quartile here. Again, so you know what is stopping OECD countries from implementing better regulation more seriously? For me, this is a really vexing problem. I've been working on this for the better part of 10 years. And when I saw this data, I nearly fell out of my chair. I really would have thought there'd be much more convergence, much better practices across OECD countries. So there are still really important and significant challenges in terms of delivering better regulation across the OECD. And I imagine you, as a subnational government, face those kinds of challenges as well. And if I could, the data looks the same for all three indicators. I kind of wanted to highlight seven issues that we identified as being particularly crucial in the outlook. I'll slow down, let the interpreter catch up. I get really excited about this. The first is around stakeholder engagement. Stakeholder engagement, in our view, goes much beyond better regulation, but really gets into the realm of good public governance.
This really shows, you know, this basically identifies how countries communicate with the public and how they seek advice and comments from the public. So it's important that this, like I say, this really gets you into the governance space. But what's interesting is it's been a considerable challenge for many OECD countries, and I'll touch on those in just one second. So again, so we've developed some data in terms of how governments consult. There are 35 OECD countries that were assessed here. So you can see that, you know, almost all OECD countries, except a few, you know, do have active consultation practices. But if you look all the way to the right, that lower figure, it's, you know, does the government communicate back to the public in terms of what they've done with their comments? And you can see very few countries do that. So again, you're losing this really fundamental instrument in terms of showing that you're not only open, but you're committed and you're accountable to the public. Again, we see this as a really fundamental shortcoming. And we think that there are a number of factors that that governments really need to focus on when it comes to stakeholder engagement and public consultation. One, we're really struck by the fact that there still is very low literacy amongst the broad spectrum of the public in terms of its ability to participate in the rulemaking process. You know, are you like letting the public know that you genuinely want them to be part of this process? You want to hear their views, you want to be reactive to their views. Again, so there's probably needs to be a little bit more of an information campaign to let the public know that their views are interested and welcomed. It's still the case, if I go down to the fourth bullet, that there is a lot of capture. You know, business, big business, industry groups, they know how the lawmaking process works and they are actively involved in it. But it's usually, you know, the smaller people, the small fries, they're the ones who have trouble with this. And part of that stems from what we call information overload. I think in this new era of open government, there's just a huge amount of data that government is sharing with the public. And it's not always clear to the public when they have the ability to answer back to say, oh, I think this is a really bad legal idea, and we think it should be changed in this way and the other, as opposed to just sort of being overwhelmed by this mountain of government data. So again, you know, be very selective and careful and let the public know when you not are just informing them, but you're where you're really looking for their comments. Let me turn now, to regulatory impact analysis. I mean, this really is sort of the poster child, if you will, of better regulation. It's the core key tool that is used. RIA looks quite similar across all jurisdictions. It's largely the same model that's based on some early work that was done it started already back in the 1980s in the United States and the United Kingdom. One thing that we find is really, really important is to ensure commitment from the public to do this. Again, this is where it needs to be driven from the top, oftentimes by a minister who's committed to this. Again, RIA is not the kind of thing that will sort of grow organically within the administration. It really needs to be a bit of a top-down thing because, you know, it is a difficult exercise for anyone to do. And again, we've got some data here. The vast majority of OECD countries do RIA, and many of them are focused on costs. It's relatively easy to measure the costs on business. And most European countries kind of got into better regulation through administrative burden reduction programs, through regulatory simplification, with a strong focus on the cost. But again, we oftentimes don't think that's enough. Clearly, RIAs should also be able to demonstrate what's the benefit to society around an intervention. And again, many more countries struggle with that. And then if you look all the way to the right, very few countries are systematically try to assess what's the net benefit of regulations. And again, you know, we strongly argue, you know, kind of in our normative thinking that, you know, it's incumbent upon countries, upon ministries, upon regulators, to show that regulations are net beneficial. Because otherwise, why are you regulating? If, you know, it sort of doesn't make any sense. Again, we've identified
a range of challenges with RIA which need to be carefully considered. And two issues come to my mind. One is the timeliness. Usually RIA is done too late. RIA is usually done once the decision to regulate has been made, once the regulation is already drafted, and then you do the RIA a little bit as a backfilling exercise to justify it. And again, the further you can establish that kind of that RIA thinking, those ideas that I first had on my first slide in terms of, you know, what's the problem? You know, are there alternatives to addressing the problem? And making some assessment about those. You know, what are the impacts? Who bears the brunt? Who bears the gain? If you can do that thinking quite early on, it's very helpful. I don't know what I have in my throat, sorry. The other thing is around proportionality. We do not ascribe the fact that a RIA is done on every regulatory intervention, only the big ones. I mean, you know, big problems require an investment of better regulation capital. Small problems probably don't. So again, be proportional. And that really is an issue for, I think, the center of government to address. It's not that the regulators, they're the ones who decide whether or not to do this. This needs to be kind of, you know, a whole of government approach. And probably someone, your better regulation office here is really the one who should signal to policymakers and regulators that this requires more analysis before you move forward. Those are the two big takeaways that we think are probably most important in developing your RIA system. Finally, my third of seven, is around evaluation. The vast majority of better regulation resources go in on the design side. They go upstream. They're focused on RIA. And we think that's a bit of a shortcoming. We believe that probably more countries should spend more time working on evaluation. You know, one thing, you know, the RIA is only measuring the flow of new regulations. Yet the stock, I'm sure if your government has been in here for 600 years, I'm sure there's a pretty big stock of regulation out there that no one's taken a look at. And again, those regulations might be imposing significant costs on society. They might not really be providing benefits to the community. So again, some systematic evaluation of existing laws is as important as doing RIA. And again, not that many countries do it. As you can see from this following slide, again, this is a real shortcoming that we believe in the Better Regulation Toolkit. And again, we've identified a number of issues that could probably address this. One is the need for a formal policy. Again, most jurisdictions do have a requirement to do RIA, whereas many don't have a requirement to do an ex post evaluation. And again, you know, build it into the law itself, perhaps. Also, whereas most countries have an oversight body that is responsible for looking at the quality of the impact assessment, those types of bodies do not exist on ex post evaluation. So it's entirely incumbent on the ministry to do this, and whether it's done of high quality is oftentimes not happening. There's also, we believe, a strong link between doing good impact assessment, doing good ex-ante impact assessment, and doing good post. When you're developing a RIA, you should be thinking about what's the outcome? What kind of data do I need to see whether that outcome is being met? And you can almost start thinking about how you'd evaluate it in the RIA itself. Again, by identifying clearly the outcomes and identifying what kind of data and what kind of measurement you can do to see whether that's being realized. And again, very, very few countries do this. So again, a little bit of thinking in terms of how you might be able to improve that. We think, again, you know, kind of going back to how you're spending your better regulation resources, again, it's mostly on the design side. Very little consideration is done to look at how laws and regulations are being enforced. It's only the United Kingdom that's really looked at this systematically. And again, many, many, many of the regulatory problems happen downstream. They happen when they're being implemented. You know, even very good laws can be implemented poorly and thus result in poor public policy outcomes.
And again, we've developed a pretty extensive toolkit that would try to help regulators think systematically about how they can regulate better, how they can enforce laws better. And much of this is predicated on this idea around compliance. Most regulators, most inspectorates, they're oftentimes their performance criteria is to write sanctions. It's a strongly sanction-based mentality, as opposed to a compliance-based mentality. It's our assumption that most regulated entities, most firms, are not willfully negligent of the law. They might not understand it too well. They might need a little bit of help getting over the line. So the focus, the philosophy of the regulator and the inspector should really be aligned around compliance and not around sanctioning. But again, I could probably spend a half an hour just on this because it's really quite interesting work. But I'll move on in the interest of time. Again, I've said quite a lot about oversight, and we see this as a crucial, as a sine qua non of better regulation. You really need to have a body located ideally in the center of government that is responsible for assuring that the entire administration adheres to the regulatory disciplines that are imposed on it. Again, this is a real driver for change. This is, the countries that, the data that I showed of country practices, the top performing countries have very, very good oversight bodies. They really drive the system, again, because oftentimes regulators and ministries won't do this themselves. They need a little bit of incentives. There need to be some sticks and carrots, and this is provided through oversight. I talked a little bit about international regulatory cooperation. And again, maybe this is not entirely germane for the conversation here with you as subnational governments. But again, what we found in this space is, when you think about international cooperation, you oftentimes think of it as being treaty-based, hard laws, European directives that are imposed from the top. Whereas we found there are many softer approaches in terms of, regulators working across borders with one another, having dialogues. I mean, using international organizations, say like the OECD, to develop common standards that all countries can use from a sort of from a soft law perspective. So there's a lot going on in this space. But again, I won't dwell on it too much because this is probably more germane for your national authorities. And I do have some slides on subnational. And finally, and again, this is fairly new and cutting edge, is around using behavioral insights to regulate better. I mean, oftentimes, even the best regulations don't work. And that might be predicated on the fact that many of us, certainly I as an economist, we were trained that everyone is rational. And they make rational choices, subject to all known information at the time. And I think behavioral insight has basically proven not to be true. Oftentimes, we're subject to many biases. We're overly optimistic, say. And in fact, you can use behavioral insights to understand some of those biases and sort of modulate your regulatory approach slightly to try to address it. An interesting example, I was just talking to someone in Ireland, there's a concern there about obesity. We should probably do this more in the United States anyway. But they were trying to figure out how they can put information around calories that would be meaningful in terms of addressing consumer choices. And through a range of experiments, what they found is that the calorie, the indicator of the calorie content had to be the same size font and right next to the price. When people saw those two things together, they might modulate their purchase. For some reason, like in Starbucks in the U.S., the calories are so, the font's so small, you can't even see it, so you totally forget about it. But these are the kinds of experiments you can do using behavioral insights to address some of these, some of these thorny problems in regulation that you can't seem to quite address. So with that, those are just these seven ideas. I just wanted to touch a little bit on kind of regulating at the subnational level. And just a couple of ideas I'd like to leave you with. Clearly any national economy is made up of a collection of local economies. And oftentimes those are administrated by
by subnational governments like your own. And I think what's interesting, what we found across the OECD is that the dispersion of the performance of local economies, of subnational governments, is higher within a country than it is across the entire OECD. And what we've also found is that the leading regions continue to outpace the lagging regions. There's not convergence in a national level where there has been convergence internationally across nation states. And again, so that's a real problem from a national perspective, and also obviously from those economies that can't catch up. And I think you can see this. If I go back, I think on the second point, that's probably even more important. We're obviously measuring this from income, but we've also developed a set of indicators around well-being. And what we found is that disparity, and the well-being might be looking at issues around environmental outcomes, educational outcomes, health outcomes, so not just measuring GDP. And we found that dispersion to be even greater when you look at well-being across subnational governments. So again, it's a real concern. And I think you can see some of that disparity, in this slide in terms of looking at the poorest region in the most advanced region within countries. And again, regulation has an incredibly important impact, both on how your markets work at subnationally and how the quality of life. And again, we think that one really needs to look at this quite carefully. And in fact, in our recommendation of 2012, this is really our normative, our normative thinking about better regulation. We have two principles. One that national governments and subnational governments really need to think about how they coordinate themselves to regulate better, and to identify who has mandates and responsibilities, and to work together so they basically work towards developing common national economies and common national communities. And also another recommendation in terms of local governments themselves, subnational governments themselves, need to develop the capacities to regulate better. So like I say, we've actually embedded this into our thinking, but we haven't gone too far forward on this. I think Manuel has done some important work with Mexican states and in a couple of other countries, and maybe he'll share that experience with you. But again, we would like to try to get into this space about how to regulate better at the subnational government and develop some more normative thinking. But I just had a couple of slides, and like I say, these are very, this is like really nebulous thinking on our part. One, clearly, we think there's an important role for the international community. I mean, we have a lot of normative thinking that's been established for national governments, and much of that can be translated down to the subnational level. But clearly, there's probably more space internationally to do this. I know that the World Bank has their doing business indicators for subnational governments. Again, that can be a quite powerful indicator to look at the performance of subnational governments. It's clear that it's important that there's a national perspective here that, and again, probably the leader in this area has been Australia. They instituted reforms more than 20 years ago, and again, they called it a common national market. I think there's either six or seven subnational governments in Australia, and what they found is almost like there were seven different countries in Australia. And for someone who lived in Victoria and wanted to start a business in New South Wales, it was almost like going to Japan. I mean, there was that much dispersion. Also, I spoke recently to the Canadians who signed a free trade agreement at the national level with the European Union, but they say, we need to create a free trade agreement among our provinces. I mean, there's that much friction there. So again, national governments really need to be mindful of this and create, they don't want to have a patchwork. They need more integration. And this oftentimes can be, again, sort of inspired by using a range of tools. And again, what was fairly interesting is that
Fiscal transfers in Australia were closely linked to regulatory reforms to try to incentivize state governments to kind of have a common position in terms of how they move forward. And then finally, clearly, you know, there's a lot that needs to be done done at the subnational level. And it's more than just communicating your budgetary, you know, your fiscal transfer from the national government. Again, you know, the points that you made about trying to have a linked up approach, trying to have a whole of government approach on this can be quite a challenge. So again, I think some of the issues in those earlier slides in terms of moving forward on better regulation is quite germane here. But again, we would really like to try to do some more thinking in this area. I think I've probably spoken too long, yeah. So I'll just leave it at that, and I'd be happy to try to answer some of your questions. Thank you very much. Thanks so much for your inspirational presentation, also for sharing all the thoughts about the role of each organization. I also imagine that the European Union could do a lot more if we managed to empower all these, all the European powers in making enforcement of all these for the entire European market, as you were saying, the example of Australia, but not only focusing on what's national and not. And also many of the things I actually like very much when you say, why are we regulating otherwise? So I actually highlighted, but that's very important because we usually, you know, applaud very much when we do the law. So we seem very impatient about celebrating things and then not patient enough in evaluating ex post. So I enjoyed it very much. Thank you very much. I look forward to reading the new outlook. I haven't had the chance yet. So thanks so much. Molt bé, doncs si us sembla, la primera taula rodona començaríem ara. Molt bé. Canviem els llocs. Hola a tothom. Doncs després de la presentació que han tingut i de la primera ponència
tan interessant del doctor Nick Malyshev. Jo crec que ja estem en posició d'abordar també la primera taula rodona del dia, que parlarà sobre els instruments de millora de la regulació i el procediment d'elaboració de normes. Com han explicat, doncs ja entrem una mica dintre de què són pròpiament les eines i dintre del que és doncs, aquests mecanismes que ens poden portar a aquesta beta regulation, a implementar aquesta beta regulation i a assolir, com deia molt bé el professor Malyshev, assolir aquests objectius, que al final és sempre on hem d'anar a arribar, aquests objectius d'eficiència, de regulació millor i de participació, per tant, de molta connexió amb el que efectivament es vol aconseguir a la societat amb la connivència d'aquesta societat mateixa. Per aquesta taula tenim tres persones de molta rellevància. Tenim el professor catedràtic de Dret Administratiu Juli Ponce, catedràtic de la Universitat de Barcelona, i també una persona que ha estudiat molt tot el tema de tanta bona regulació com de la governança i per tant jo crec que és un gran expert que tenim l'honor de tenir aquí avui. Tenim també a la senyora Immaculada Revuelta. Ella és professora titular de Dret Administratiu de la Universitat de València i també va estar magistrada suplent de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de València i explica que això la va aproximar a aquest tema d'anàlisi de la bona regulació i per tant doncs, també és una persona que ha treballat molt en aquest tema. I tenim també, i ja hem parlat d'ella, l'hem saludat, a la senyora Dolors Canals Ametller, doctora Dolors Canals, professora titular de Dret Administratiu de la Facultat de Dret de Girona. Benvinguda també. I com s'ha dit, també ella va ser directora de qualitat normativa aquí a la casa entre els anys 2008 i 2011. Moltes gràcies a tots tres. Jo simplement anem justos donar-los la paraula i jo crec que ja per entrar ja directament en matèria. Té la paraula en primer lloc el senyor Juli Ponce. Endavant, gràcies. Bé, molt bon dia a tots i a totes. El plaer és meu d'estar aquí. Vull felicitar els organitzadors de l'acte, jo crec que ha estat un encert, i a la vista està de l'assistència doncs un èxit, ja es pot dir, per l'interès despertat. No? I would like to congratulate Dr. Malyshev for the speech. I think that you establish a high level, so I only can go down. Però intentaré no caure gaire de pressa. I també dar la benvinguda i saludar a persones que vienen de fora de Catalunya, entre ells me consta diverses persones de l'àrea iberoamericana que estan haciendo tesis doctorales aquí en Barcelona sobre esta cuestión y por tanto ellos son en realidad el futuro, ¿no? Las personas que estudiaran estas cuestiones. Bé, hi ha una transparència, la primera meva transparència és una transparència no d'una persona jurista, sinó en aquest cas d'uns economistes, no? On van en la línia que expressava la senyora Artadi, de que en definitiva estem parlant de fer polítiques públiques, en aquest cas polítiques públiques formalitzades a normes jurídiques, no? I ella insisteixen en l'extraordinària rellevància de desenvolupar bé aquestes polítiques públiques. No? Jo dividiré la meva curta exposició i seguint les indicacions que m'han donat, em senyaré aquells temes que m'han suggerit i la dividiré en 7 parts. Jo faré la transparència, està en català, i combinaré català i castellà, ja que tenim gent de fora d'aquí i per facilitar una mica també la tasca de les traductores o els traductors, doncs aniré canviant de llengua. No? En este caso, yo lo voy a dividir en 7 puntos muy breves a 2 minutos por punto, porque me han dicho que hable 15 minutos.
Entonces voy a hablar del estado actual de la cuestión, ahora verán, de los impactos que nos supone la mala regulación, de por qué este tema es especialmente importante hoy en día y tiene mucho sentido esta jornada y las tareas que se están desarrollando desde el área de mejora regulatoria, que en mi opinión está haciendo una excelente labor, a veces difícil, a veces ingrata, porque es un tema complicado. Muy brevemente aludiré al marco legal. Me han dicho, no entres en cuestiones técnicas. No entraré, solo plantearé algunas cuestiones para el debate. En concreto, ya verán 10 puntos para hablar todos juntos luego. ¿Cuál es el contexto actual en Cataluña y en España? Y finalmente, ¿cómo podríamos avanzar en el futuro? Y les presentaré un proyecto que estamos desarrollando sobre un Living Lab en materia de buen gobierno. Luego les comentaré. Bien, muy brevemente, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida? Bueno, tienen en la pantalla unas palabras del colega Santa María Pastor, una persona experta, y si ven las palabras destacadas en negrita, pues no son palabras muy cariñosas, ¿no? Él habla de unos cuantos términos, dice, prefiero no seguir con más términos deshonrosos, habla de desorden, inestabilidad, falta de claridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y habla de centurias de pésima regulación, lo que va a hacer difícil el cambio cultural, social, político y administrativo que avanzo ya la calidad regulatoria exige, ¿no? Desde luego hay muchas normas, eso lo sabemos todos, la legislación motorizada, que ya a la cual se refería Carl Schmitt en el año 49 y que el profesor García Enterría desaparecido ha citado muchas veces, ¿no? Eso ya lo sabemos, es un clásico. Aquí tienen algunos datos sobre el caso catalán a través del portal jurídic de Cataluña y también tienen un estudio que realizamos hace unos meses gracias a la Diputación o con ayuda de la Diputación de Barcelona, donde en el ámbito local nos daba más de 17.000 regulaciones en vigor, 17.552 para ser exactos, ¿no? Eso está publicado, se conoce, las personas que están aquí son personas que la mayoría trabajan en el día a día, también sabemos los problemas de técnica legislativa, los aspectos formales, sobre eso se ha trabajado en Cataluña desde hace tiempo, el grupo Gretel, todo eso lo sabemos y hay desarrollos interesantes. Yo me voy a centrar, sin embargo, en otra cosa, porque cuando hablamos de calidad regulatoria podemos hablar desde varias perspectivas. La jurídico-formal, claridad, orden, técnica legislativa, esa es más conocida. Menos conocida es, y gracias a estos 10 años de política de mejora regulatoria, ha entrado lentamente en Cataluña, que algo ha dicho el anterior ponente, como España están en unos niveles más atrasados respecto de otros países, me voy a referir a la medición de impactos, a la calidad material de la regulación. Esto es lo que a mí me preocupa. Porque esa calidad o esa falta de calidad, como les voy a comentar ahora, que les recomiendo la lectura de este trabajo de unos colegas académicos recién publicado, disponible en Internet, está medida y sabemos dónde estamos y no estamos muy bien. Esa falta de calidad provoca unos impactos sin duda importantes. Yo solo les pongo aquí dos gráficas. Una es de la propia OCDE, donde hay una estimación de lo que aumentaría el Producto Interior Bruto de diferentes estados. Yo he marcado en amarillo el Estado español y el cálculo de la OCDE es que si se mejorara la regulación se podría crecer más de un 10% el Producto Interior Bruto. Por otra parte, compañeros economistas han estudiado la relación entre mala regulación y desempleo. Tienen abajo una gráfica, en un libro publicado hace unos años. Los países con peor regulación tienen más desempleo y lo contrario también es cierto. Se ha establecido una correlación. Además, la mala regulación, como hemos tenido ocasión de estudiar también en un libro recientemente publicado, es una de las razones que contribuyen a la corrupción. No descubro nada nuevo, cito aquí en mi slide un clásico. Muchas leyes y normas, no solo leyes, muchas normas y de mala calidad provocan, pueden provocar el aumento de riesgos de corrupción. Pero además, malas normas provocan la afectación de la competencia en los diversos sectores económicos y la prevalencia de ciertos grupos de presión o lobbies que, aprovechando primero en el proceso de elaboración de las normas y después las falencias de esas malas normas, desequilibran
la correcta competencia. Además, provoca inseguridad jurídica, no hace falta destacarlo, limita la innovación, y esto es especialmente importante en sectores o en ámbitos como la llamada economía colaborativa. Cataluña ahora, como en otras comunidades autónomas, estamos, por ejemplo, debatiendo sobre las viviendas de uso turístico. Y finalmente, desde una perspectiva puramente jurídica, yo soy jurista, un modesto jurista, lo que provocan las malas normas es un aumento de litigiosidad. Y un aumento paulatino en los últimos años, lo hemos podido estudiar, de la anulación de normas tanto de la Generalitat de Cataluña como del Estado. En el caso del Estado es notable una sentencia de finales de 2016 anulando un real decreto. Jurisprudencia, aquí cito una sentencia del Tribunal Supremo, que vinculando la calidad normativa con el derecho a una buena administración, anula normas por vulneración de este derecho. Por tanto, nada nuevo, supongo, pero nada bueno tampoco nos depara una mala regulación. Aquí tienen otra sentencia del Tribunal Supremo del año 2012, donde también se vuelve a establecer una conexión entre el derecho a una buena administración y la regulación, derecho que está contenido, como saben, en el Estatuto de Autonomía de Cataluña y en otras normas internacionales. En definitiva, un país que no tiene buena regulación es un país en riesgo de no avanzar correctamente. Y cito aquí el conocido estudio de Acemoglu y Robinson sobre por qué las naciones fallan, ¿no? Además, en el contexto actual, paso muy rápido, tiene todavía más importancia la calidad de la regulación, ¿no? En un contexto de privatizaciones de las últimas décadas, de liberalizaciones, de autorregulación, donde la propia Comisión de la Unión Europea, por ejemplo, en el sector bancario, ha reconocido los fallos de la autorregulación no bien regulada, y además donde la directiva de servicios que se ha aplicado y su transposición imponen la eliminación, no siempre, pero en términos generales, de los controles ex ante de la actividad privada, tener una buena regulación que, por ejemplo, establezca condiciones de acceso a una determinada actividad y una buena inspección, claro, perdón, y una buena inspección, claro, posterior, es crucial, ¿no? A veces se insiste en la inspección, pero se olvida la primera parte, el establecimiento de los requisitos de acceso. En definitiva, como ha sido dicho por un colega analizando el derecho y la administración pública hasta el año 2050, haciendo una prognosis, si algo podemos esperar es que la administración va a ser crecientemente reguladora y, por tanto, la calidad normativa tiene una importancia fundamental. Importancia fundamental que enlaza con movimientos internacionales. El ponente anterior ha hablado de la buena gobernanza, de los principios de buen gobierno que ya tenemos en el ordenamiento jurídico español y catalán, y del derecho a una buena administración que ya he citado, ¿no? Y ya tenemos rankings de cómo se está gobernando y administrando. Hace pocas semanas salió un ranking elaborado por un prestigioso instituto radicado en Estocolmo, Suecia, de buen gobierno, donde comparaba la calidad, no solo regulatoria, pero la calidad de gestión de las comunidades autónomas españolas, lo tienen ustedes en la slide, y en definitiva también de diversas regiones de Europa. Cuanto más azul fuerte, mejor administración. Cuando nos movemos hacia colores rojos o azules desvaídos, peor administración, ¿no? Bien. En ese contexto, y voy terminando ya, las cuestiones de, por tanto, de la mejora regulatoria, de la calidad regulatoria, del buen gobierno regulatorio, de la buena administración regulatoria son cruciales, porque cuando el New Public Management, la nueva gestión pública, ha dado mucho menos de lo que prometía, les recomiendo este estudio de Hood y Ruth, analizando el caso de Gran Bretaña, la siguiente pregunta que la propia OCDE se ha planteado es, bueno, y después de las tres E's, eficacia, economía y eficiencia, que se han demostrado insuficientes, por ejemplo, ha faltado una cuarta E, la de ética, ¿ahora qué? Y la respuesta de la propia OCDE es que la mejora del gobierno y de la administración pasa también por la mejora regulatoria, como en este estudio de hace unos meses sobre confianza y desafección en las instituciones públicas insiste, ¿no? Y ahí van
mis 10 puntos, y ya termino con permiso de la moderadora, creo que estoy más o menos dentro del tiempo, mis 10 puntos para el debate y la consideración. No voy a entrar en cuestiones técnicas, no voy a considerar las leyes 39 y 40 de 2015, leyes españolas, que en su exposición de motivos apelan a la OCDE para establecer principios de buena regulación, consultas previas, planes anuales normativos, etcétera, etcétera. No me voy a concentrar en eso, luego lo podemos recuperar. Mis 10 puntos de reflexión serían los siguientes. El tema es tan importante que en algunos países ha planteado hasta una reforma constitucional. En Francia, en el año 2008, se reformó la Constitución francesa exclusivamente para exigir que los proyectos de ley que se enviaban al Parlamento estuvieran fundamentados con un buen análisis de impacto normativo. Y el Conseil Constitutionnel francés ha ya anulado, en algunos casos, supuestos en que faltaba esa evaluación y esa fundamentación. Desde una perspectiva estatal y catalana, yo creo que esto es interesante a considerar en el futuro. En segundo lugar, lo ha dicho el anterior ponente, el diseño institucional cuenta y cuenta mucho y es importante. Yo creo que aquí hay un ámbito, el parlamentario, donde tenemos un camino para recorrer y experiencias como la chilena, donde existe una unidad específica funcionando desde hace más de 10 años para evaluación ex post de las leyes aprobadas por el Parlamento chileno, es una buena piedra de toque, ¿no? En el ámbito del Poder Ejecutivo hay que destacar la tarea, ya he dicho, importante del área de mejora regulatoria aquí en Cataluña y positivamente la creación de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa ahora ubicada en el Ministerio de Presidencia. Es una buena noticia y vamos a ver y vamos a seguir con atención sus trabajos que son importantes, ¿no? Me preocupa especialmente el ámbito local, en Cataluña y fuera de Cataluña. Yo creo que aquí hay un déficit de calidad normativa notable, lo podemos recuperar luego en el debate si quieren, ¿no? Y hay la necesidad de diseños institucionales, pensando sobre todo en municipios más pequeños, que permitan esa evaluación de impacto prácticamente desconocida en el ámbito local, donde se sigue rigiendo la aprobación de ordenanzas, reglamentos y planes por una legislación que vive de espaldas a la calidad regulatoria, ¿no? Recuerden solo el artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen Local del año 1985 y compárenlo con lo que ha dicho la OCDE y con lo que estamos exponiendo, ¿no? Hay técnicas que están por descubrir, por ejemplo, la duración limitada de la normativa sometida a evaluación, las llamadas cláusulas sunset. Yo creo que debemos reflexionar. Estoy hablando siempre de Cataluña y, en general, del Estado. No tenemos legislative footprint, no tenemos pisada normativa, y ello es muy importante en relación con los grupos de interés. Yo no puedo extenderme en lo que es la pisada normativa, OCDE lo ha considerado. Sí les puedo decir que hay una desconexión absoluta actualmente entre los procedimientos informales de reuniones con grupos de interés y los procedimientos formales de elaboración de proyectos de ley y de reglamentos en Cataluña, al menos, que es lo que yo conozco. En pocos meses está prevista la publicación de un estudio nuestro con Tirant lo Blanc, con un análisis empírico del volcado de agendas en Internet y una comparación de 7 casos específicos de aprobación de normas, y lo que revela es la ausencia de pisada normativa, ¿no? Planes normativos. Parece una buena idea, aunque la sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018 haya dicho que el Estado se ha excedido en sus competencias al imponer esta técnica a las comunidades autónomas y a los entes locales. Hay un exceso competencial del Estado, es detectado por el Tribunal Constitucional, pero la idea es buena. No tiremos el niño con el agua sucia, mantengamos el niño. Los planes normativos tienen sentido. En un estudio que realizamos en la primavera pasada, solo 20 municipios catalanes habían aprobado planes anuales normativos. Yo creo que no se entiende bien para qué sirve la técnica y hay el riesgo, luego volveré, de entender la calidad regulatoria como un mero papeleo burocrático y no se trata de eso, ¿no? La evaluación ex post está prácticamente inexplorada en España y en Cataluña. La Sindicatura de Greuges acumula ya una experiencia de 3 años en la evaluación ex post con metodologías cualitativas y cuantitativas de una ley, la Ley Catalana de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno.
yo creo que es momento para compartir experiencias y la expertise, ¿no? Indicadores, no manejamos indicadores de calidad normativa, ¿eh? Yo creo que son interesantes. En un trabajo de ONU Habitat que hemos traducido desde la Universidad de Barcelona, desde el Instituto Transjus, que se ocupa de la calidad regulatoria de los planes y las normas urbanísticas, se ha hecho un ensayo de establecimiento de unos indicadores muy sencillitos. Yo creo que pueden ser una inspiración para seguir desarrollando indicadores en este ámbito. Y termino. Vean aquí unas palabras del expresidente Clinton de los Estados Unidos, ¿no? Orden ejecutiva del año 93. Los presidentes de los Estados Unidos, Reagan, Clinton, Obama, en relación al nudging que ha citado el anterior ponente, les preocupa la calidad normativa. A Blair le preocupaba la calidad normativa. Emitió una carta a todos sus ministros llamando la atención sobre este punto. Yo creo que es necesario que este tema entre en la agenda política al más alto nivel, y ver aquí hoy a la consellera actual me da esperanzas de que antes de jubilarme, que se va a alargar esto de la jubilación, veamos un presidente o presidenta de la Generalitat o un presidente del Gobierno del Estado español que haga alusión a este tema, porque no es un tema baladí, ¿no? Hace falta también conciencia administrativa. Jornadas como estas conciencian, creo, de la importancia de este tema. Y hace falta una formación específica, ¿no? Porque esto requiere saber hacer. Hay una caja de herramientas, se ha dicho antes, ¿no? Hay una caja de herramientas, no siempre fácil, ¿no? ¿Cómo se maneja un estándar cost model para medir cargas, ¿no? ¿Cómo se realiza un análisis coste-beneficio, ¿no? Esto es importante. Yo creo que instituciones como la Escuela de Administración Pública están llamadas en el futuro a incrementar la docencia, ¿no? El INAP me consta, que yo he podido participar, que tiene un módulo específico de 100 horas de formación en materia de calidad regulatoria. Yo creo que esa es la línea, ¿no? Y finalmente termino con, es mi último punto, cómo hacer algo nuevo en el futuro y cómo agrupar inquietudes. Bien, les propongo la idea de los Living Labs como espacios transdisciplinarios de encuentro entre académicos, gestores públicos y otros implicados del sector privado, pequeña y mediana empresa, del tercer sector, etc., ¿no? ¿Qué es un Living Lab? Yo no me voy a extender demasiado, simplemente nosotros estamos lanzando ahora uno en el ámbito de la Universidad de Barcelona, Transjus, instituto que yo dirijo, 60 investigadores de 5 disciplinas, entre ellas Derecho y otras. La idea es un espacio presencial y virtual, neutral, donde puedan realizarse trabajos de aplicación práctica de mejora regulatoria, tanto de evaluación ex ante como ex post. Y sobre todo, y con esto termino, poner en marcha en Cataluña el artículo 64 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Artículo 64, que recuperando uno de la Ley 13/1989, muchos de la sala lo recordarán, que ha hablado de verificación de normas, establece la posibilidad de realizar pruebas piloto mediante convenios. ¿Convenios con quién? ¿Cómo? ¿Cómo se va a articular esto? La normativa experimental, probada ya en otros países. Yo creo que deberíamos avanzar por este camino y yo invito, ya hemos tenido contactos con sector privado, con mundo local, hoy aquí en el ámbito de la Generalitat, otras universidades catalanas, invito a unirse en este Living Lab y a intentar profundizar. Aquí estan una miqueta les meves conclusions, és el que ja he dit. Jo crec que és fonamental alguns aspectes no estrictament jurídico-formals, tot i que els jurídico-formals són fonamentals, després hi podem entrar. I acabo dient que un col·lega francès, Weil, diu que el dret administratiu és un miracle, perquè el fet que un poder accepti sotmetre's a la llei en si mateix és un miracle, no? Jo crec que aquest miracle s'ha de cuidar i s'ha d'extendre ara, com diuen altres col·legues britànics, cap a altres àrees per aconseguir la bona administració, la good administration, no? Jo crec que jornades com la d'avui són un camí per aconseguir aquesta fita. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doctor Ponce.
Jo crec que ha estat molt interessant la intervenció i, a més, jo crec que aquest últim repte i aquest últim oferiment on hi ha la implicació de tots els sectors, no només de l'administració, però també de les universitats i de tota la societat per fer aquesta millora de la regulació, doncs segurament és el camí. I ara passo la paraula a la doctora Revuelta, la professora Revuelta de la Universitat de València. Gràcies, doctora, té la paraula. Bien, quiero agradecer en primer lugar a la Escuela de Administración Pública Catalana y a la organización por haberme invitado a participar en esta interesante jornada que yo creo que es muy oportuna y es algo totalmente novedoso, ¿no? El tratar estos temas tan importantes. Coincido plenamente con la magnífica exposición que nos ha hecho el profesor Juli Ponce. Simplemente yo lo que voy a hacer es, para ajustarme al tiempo, empezar con una reflexión general sobre lo que significa los avances que están significando, bueno, pues la asunción de estas políticas de mejora regulatoria, la asunción de estas políticas de mejora regulatoria que, bueno, pues en este sentido la administración catalana es pionera. Hay una aplicación dispar en las comunidades autónomas, en la administración estatal, pues bueno, también se están haciendo cosas. Una reflexión general sobre qué es la situación en que estamos y luego sí que me gustaría plantear. El tema tiene muchísimas perspectivas. He seleccionado tres cuestiones que yo creo que me parecen importantes de cara al debate posterior, como es la relación entre la evaluación de impacto normativo y la discrecionalidad política y administrativa. Es un tema que yo creo que es importante centrarlo. Retos que se plantean, problemas que se pueden plantear y que se están planteando en la práctica, teniendo en cuenta los países más avanzados en esta materia. También me parece importante señalar aquellas cuestiones o riesgos de excesiva burocratización que podrían plantearse con estos instrumentos de mejora regulatoria. Y, por último, también hacer una referencia breve, sin entrar en demasiados detalles técnicos, sobre el tema del control judicial, que yo creo que también es importante. Bien, en cuanto a la consideración inicial, yo quiero destacar, desconocía los datos tan interesantes que ha aportado el profesor Juli Ponce sobre la cuestión, los datos económicos, esa justificación que existe económica para adoptar políticas de buena regulación. Lo desconocía. Me parece interesantísimo, hay otras justificaciones también, pero yo quiero destacar el cambio profundo que se ha producido, lo mismo que en otros ordenamientos más avanzados en estas cuestiones, el cambio profundo que se ha producido para el derecho administrativo en general y en particular para el procedimiento de elaboración de normas reglamentarias con estas políticas de regulación. En pocos años hemos pasado de una situación en la que a nadie se le ocurría plantearse el tema de que era necesario justificar las normas y analizar sus efectos más allá del tema del impacto presupuestario ad intra. Nadie se planteaba que hubiera que analizar y evaluar los efectos de las normas. Sin embargo, actualmente, a día de hoy, se están exigiendo esta justificación, esta cuestión ha calado. El ordenamiento positivo ha introducido algunas obligaciones en este sentido y aquí, bueno, pues insisto, en Cataluña se da el paso ya en el año 2008, se empiezan a, coincidiendo con la crisis económica, esto es importante destacarlo, se empiezan a adoptar medidas en este sentido, pero la administración estatal también respecto de los reglamentos estatales.
y multitud de normas sectoriales han ido también estableciendo obligaciones de analizar efectos, distintos efectos sociales, económicos de las normas, el impacto de género, la unidad de mercado, en fin, aspectos sociales que son importantes y económicos tenerlos en cuenta antes de aprobar las normas. Es importante destacar esa cuestión que ya he mencionado, que hay una aplicación dispar en las comunidades autónomas, pero esto ya se están haciendo, se han implantado las evaluaciones ex ante y se están realizando en la administración estatal. Este movimiento es paralelo, al mismo tiempo es lo que está ocurriendo también en la Comisión Europea, se están haciendo evaluaciones ex ante de las normas. En segundo lugar, hemos pasado de un procedimiento opaco, un procedimiento de elaboración de normas opaco, en el que no participaban los ciudadanos, se enteraban una vez que se había aprobado la norma, a un procedimiento transparente en pocos años, en apenas pocos años, donde ya se han sentado las bases y esa ley estatal le ha obligado a las administraciones a establecer consultas previas a los ciudadanos antes de que exista incluso el texto normativo y luego un trámite de información pública en el que los ciudadanos pueden manifestar sus opiniones al respecto. Y los grupos de interés, un procedimiento transparente, participativo. Y por último, se están también la Ley 39, pese a la sentencia del Tribunal Constitucional, también hace referencia a la evaluación ex post, que también es un tema de enorme relevancia. La Comisión Europea ya lo está haciendo, esa revisión que es tan importante de las normas, de su eficacia, si se están cumpliendo los objetivos, todas estas cuestiones. Es un cambio sustancial, por mucho que queda un largo camino por recorrer. En este sentido, muchas administraciones empiezan ahora, pero quiero destacar países más avanzados en los que se llevan 30 años aplicando estas técnicas. Es un tema crucial, es un tema central que ocupa la agenda política en el más alto nivel. Esto está claro. Bien, dicho esto, sí que me parece importante destacar la complejidad que lleva la aplicación, que supone la aplicación de estas técnicas de mejora legislativa y los riesgos, los problemas que se pueden plantear en la práctica. Yo he seleccionado tres, como he mencionado antes, de cara al posterior debate. Y, en primer lugar, me voy a referir a la cuestión de la discrecionalidad política y administrativa y las evaluaciones de impacto. Es muy importante tener en cuenta que las evaluaciones de impacto ex ante, que es donde vamos más avanzados, y es la técnica, como se ha señalado antes, clave fundamental de la mejora regulatoria, no puede verse como un sustitutivo, mejor dicho, de la decisión política. Estamos hablando de políticas públicas y hay un margen de discrecionalidad para desarrollar políticas, tomar elecciones, el nivel de riesgo al que se va aceptable para la sociedad. Al final es una decisión política y hay que entender, es muy importante entender estas herramientas, porque si no se puede crear también una cierta oposición a estas políticas de mejora regulatoria, si se entiende en este sentido como un límite. ¿Qué son las evaluaciones de impacto? Como se ha señalado, es una herramienta que aporta información muy útil para tomar las decisiones políticas. Al titular del Poder Legislativo se le va a ofrecer información sobre lo que está en juego y los beneficios, ¿qué es lo que va a suponer esto? Los beneficios, los costes. Esto es muy importante, porque esto al final lleva a una ponderación de los intereses en juego, conocer bien esos intereses en juego y tomar decisiones fundadas con conocimiento de causa, que es lo que muchas veces no se hacía.
Esto entronca con una cuestión que se está debatiendo actualmente y es el propio alcance de las evaluaciones de impacto normativo, si hay que extenderlo también a los parlamentos cuando modifican introducen modificaciones respecto de las propuestas que sí que se ha hecho una evaluación de impacto. Esto está ahora mismo el tema planteado en la Comisión Europea. Es importante entender que no es un sustitutivo, como digo, de la decisión política. Y en este sentido hay que tener mucho cuidado también con el diseño de las técnicas de buena regulación y en concreto me refiero a los principios de buena regulación que se pueden imponer. No podemos olvidar el origen antirregulatorio que tienen también estas técnicas y en concreto el análisis coste-beneficio que se implanta en Estados Unidos en los años 80 del siglo pasado. Ronald Reagan introduce una orden, introduce el análisis coste-beneficio como reacción ante toda esa legislación ambiental y social que se ha aprobado en las décadas precedentes, limitando la actuación de las agencias que tienen que justificar en términos económicos que los beneficios de una regulación justifican su coste para la sociedad. Lo mismo ocurre en Reino Unido en épocas de crisis económica y vemos también que en la Unión Europea y en España y en Cataluña también estas técnicas se desarrollan, se impulsan a partir de la crisis económica de 2008. Pero es importante destacar que esta técnica en estos países ha evolucionado y no debe verse tampoco como ese enfoque antirregulatorio, por mucho que se exija justificación, puesto que estamos hablando de justificaciones cualitativas, de tener en cuenta criterios objetivos y no solo el tema económico, que es importante, sino también ponderarlo con otros aspectos, como los aspectos sociales, los aspectos ambientales, que los encontramos en la normativa que se está desarrollando tanto en la Unión Europea como en esas guías que se han aprobado a nivel estatal. Y en este sentido, me parece muy interesante la guía de Cataluña, quizás los principios de buena regulación que se ha introducido el legislador estatal en plena crisis económica están introduciendo un sesgo. No he encontrado yo en esos principios ninguna referencia al tema de la legislación ambiental o de la legislación de los riesgos. Y la guía de Cataluña, aprobada en el año 2010, también en plena crisis económica, hace incidencia en las cargas económicas para las pymes y para las empresas, para los ciudadanos, pero sin olvidar el tema de la regulación de los riesgos. Y en este sentido hay que tener en cuenta esos principios, como el principio de precaución, que funcionan en la Unión Europea, la jurisprudencia que está estableciendo que las consideraciones ambientales pues muchas veces están por encima de el tema económico. En este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional, entiendo que cuando limita el alcance de esos principios de buena regulación, es acertada en el sentido de que habrá que ver en cada caso qué tipo de regulación se está aprobando, cuáles son los fines que se persiguen y qué es lo que debe primar. Es un riesgo que yo creo que en la Unión Europea, tal como se están desarrollando, ese sesgo es más neutral y no se trata de impedir la regulación como en sus orígenes ocurrió, pero es un riesgo que podría plantearse. Bien, en segundo lugar, y muy rápido porque tampoco quiero extenderme, voy a hacer referencia al tema del exceso de burocratización, que es un riesgo que también puede existir, y es que se desarrollen, aquí se ha visto el legislador estatal, ha empezado a dictar leyes sectoriales donde exige evaluar impactos, el impacto de género, el impacto en la unidad de mercado, el impacto en la familia, el impacto en la infancia, en alguna comunidad autónoma, el impacto LGTB, en fin, la unidad de mercado, son cuestiones que pueden llevar a un precipitado, a un
a una superposición de informes sectoriales donde no exista una visión integrada de la evaluación. Entonces, es importante que exista flexibilidad y que cada evaluación siga ese enfoque integrado y se ajuste a las circunstancias que existen. En este sentido, también quiero señalar, bueno, pues eso, qué supone, y puede haber una cierta reticencia frente a estas técnicas, qué suponen estos mecanismos. Bueno, pues son demoras en la aprobación de las normas y costes administrativos. Es muy importante en este sentido, bueno, pues no ahogar a la administración y establecer, pues por ejemplo, reglas de mínimis en Estados Unidos. Únicamente aquellas regulaciones que suponen un impacto para la economía superior a los 100 millones de euros cada año tienen que someterse al análisis coste-beneficio. Ello no obsta para que se haga una evaluación cualitativa de los beneficios y de los costes, saber qué es lo que está en juego y qué se puede ganar y qué se puede perder en cada caso. En relación con el coste también, bueno, pues aparte de esa regla de minimis, yo creo que también sería recomendable incidir también en la administración, en la formación, ya se ha señalado del personal de la importancia que tienen estos informes y en esa visión integrada. Ya por último, termino ya también con el tema del control judicial, simplemente señalar que que está incidiendo también esta exigencia de justificación de las normas, que ya es una realidad, ha calado también en la jurisprudencia. Observamos un mayor control de los reglamentos, decisiones judiciales que anulan reglamentos, pero también se corre el riesgo de verlo como una mera formalidad sin entrar en el fondo. Yo creo que la cuestión es entrar en el fondo y ver si realmente se ha analizado los efectos de esa norma con arreglo a las circunstancias del caso y no verlo pues como esa cuestión. Yo cito simplemente dos sentencias, una sentencia del Tribunal Supremo, que anula una orden del Ministerio de Cultura porque no existía el informe de impacto en la familia sobre la regulación de las tarifas de los derechos de autor por parte de las entidades de gestión. Esta sentencia entiende la evaluación de impacto como una mera formalidad, porque en ese caso no había ninguna asociación de familias que hubiera recurrido esa norma. Con lo cual, control, simplemente anulación de la ordenanza de Oviedo por parte del Tribunal Superior de Justicia, la ordenanza de Oviedo que regula la contaminación atmosférica, porque no se había analizado los efectos que podía tener económicos internos esa posible inspección de actividades por parte del ayuntamiento, basándonos en el informe que exige la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Yo creo que es un riesgo el que sea un control meramente formal. En sentido contrario, está calando como sentencia adecuada. Yo quiero mencionar simplemente la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el reglamento de autoconsumo, impugnado por la Generalitat de Cataluña, y el Tribunal Constitucional anula, y eso que estamos ante un recurso por cuestiones competenciales de inconstitucionalidad, por vulneración de las competencias autonómicas, anula la prohibición que establece el reglamento estatal del autoconsumo comunitario. Lo conecta con el tema de las competencias, pero ¿cuál es la razón fundamental? La Administración no ha justificado, la Administración estatal, la prohibición del autoconsumo comunitario. No existe en esa memoria de impacto ninguna justificación para prohibir esa medida. Yo creo que esta es la línea del control judicial y en este sentido simplemente señalar que es lo que se está planteando ahora con los grandes retos que tiene planteada la sociedad actual. Del cambio climático, estamos viendo decisiones judiciales centradas en la justificación. Hago referencias simplemente a la sentencia del Tribunal Supremo Americano que obligó a la EPA a regular las emisiones de gases con efecto invernadero.
de los automóviles porque no se había justificado, no se habían dado razones para no regularlo. Esto es muy importante, pero ahora mismo también estamos con un caso similar. El riesgo de que se considere también el tema del activismo judicial también existe. Hay una sentencia que la podemos valorar. En los tribunales de Holanda han anulado y obligado a la administración holandesa, al gobierno holandés, a comprometerse con un objetivo de reducción de los gases con efecto invernadero del 25%. Se había adquirido un compromiso de un 12%. Esto nos llama mucho la atención desde el punto de vista del derecho administrativo, pero es así, se ha obligado, teniendo en cuenta, bueno, pues que las organizaciones internacionales, la ONU, recomienda estos niveles. Y ya termino simplemente señalando las conclusiones de la Comisión sobre el programa Legislar Mejor, recientemente publicado, en el que señala que la política de mejora regulatoria es una prioridad de la Comisión, que se ha invertido mucho en mejora regulatoria y que ya forma parte la mejora regulatoria del ADN de la Comisión. Estoy convencida que en pocos años podremos decir en nosotros algo similar. Muchas gracias. Muchas gràcies, doctora Revuelta. Ens ha introduït molts temes, jo crec, molt importants, tant el tema competencial de la regulació, de la millora de la regulació, amb la sentència 55/2018 del Tribunal Constitucional, com també el tema de quin és el paper efectiu que ha de tenir i les tensions que moltes vegades genera aquests mecanismes de millora de la regulació en procediments, doncs, que a vegades s'aplica d'una manera formalista. No? Jo crec que això és un tema que importa molt a aquesta sala. També. I ara ja, per acabar aquesta taula, li passo la paraula a la senyora Canals, la doctora Canals, té la paraula. Bon dia. Bé, jo, per mi, jo penso que ho sabeu tots, és un plaer estar aquí amb aquesta taula, amb aquests companys de l'acadèmia. I és un plaer i és un orgull perquè a mi se'm va encomanar, s'ha dit abans, la responsabilitat de posar en marxa el govern de la Generalitat de Catalunya, l'encàrrec directe de la secretària del govern, que ha estat també esmentada aquí, la Laia Bonet, ja fa 10 anys. Han passat 10 anys i jo explico anècdotes i ara necessito ulleres per llegir. I explico una anècdota perquè tenim aquí el representant del cap de la Divisió de Millora Regulatòria de l'OCDE. Fa aproximadament, no, fa 10 anys érem a una conferència internacional a Berlín i quan vam arribar ens esperaven, els representants de l'OCDE ens esperaven, no portàvem ni 6 mesos i ja ens esperaven i volien saber què és el que fèiem a Catalunya i ja ens volien portar a París a explicar l'experiència catalana. I vam dir, no, tot just tornem, estem començant. I jo recordo que un dels representants de l'OCDE, si no m'equivoco, ens va dir que després va marxar al Banc Mundial, imagineu-vos, em va dir, Dolors, paciència, tranquil·la, a poc, aquesta és una política pública que costa, com a mínim, 10 anys d'implementar o posar en marxa. I aquí estem, no? Han passat 10 anys i aquí estem celebrant un aniversari com aquest i, per tant, per mi és un orgull. Bé, és un aniversari d'una política pública complicada. Internament es viu com si fos una càrrega, ha estat posat ja de relleu, jo hi tornaré una miqueta més endavant, es viu com una càrrega, com una feina nova. Sempre passa quan les polítiques són noves, no? I aquesta és una política que no consisteix en prestar serveis públics o en construir infraestructures i que, per tant, al ciutadà li expliquem molt bé què és el que fem quan fem millora de la regulació en un govern. Tot i això, en aquesta sala tenim aquests tres elements que per mi són fonamentals de la importància d'aquesta política pública i els seus 10 anys. La primera, i em reitero, és la presència aquí del cap de la Divisió Regulatòria de l'OCDE. És un plaer, és un orgull no només per el ressò internacional que té aquesta política catalana, vam ser pioners, sinó també perquè hi ha altres companys que ens acompanyen a la sala d'altres comunitats autònomes i també de l'administració de l'Estat, que per tant el mateix ressò poden tenir a partir d'ara del que s'està fent entre nosaltres i que s'està fent o s'hauria de fer evidentment de manera conjunta. El tercer element és l'interès acadèmic. Estem aquí tres acadèmics
diferents, veureu que les exposicions també ho esteu veient, són diferents, i l'acadèmia ha posat l'accent en aquesta nova política de millora de la regulació i en una de les seves eines principals, que és l'avaluació d'impacte normatiu. Fins i tot ens ha confessat el professor Juli Ponce que faran avaluació d'impacte normatiu, no? Si no ho he entès malament expòs. Aquí em tornaré a referir després una miqueta a això, no? O ja ho dic ara, quan jo era directora general de qualitat normativa i algun dels col·legues que hi ha aquí pot sentir, jo era contrari a externalitzar les avaluacions d'impacte. Sempre he pensat que la cultura de la política de la millora de la regulació ha de ser quelcom que un s'ho cregui. Els polítics, clar que sí, els primers i el que costa, no? No sé si n'hi ha algun aquí, però que ara ja puc ser políticament incorrecte perquè ja no estic al món polític. Costa, però és veritat que és una cultura que és interna. Fer millors normes ha de ser un procés d'autoreflexió interna, també política, però ha de ser quelcom intern. I després de 10 anys, i que jo em dedico ara a la investigació universitària, a la millora de la regulació i avaluació dels processos normatius, cada vegada n'estic més ferma. Per tant, cuidado amb externalitzar o en que hi hagi moltes organitzacions que facin avaluacions d'impacte normatiu. Acabo amb el tercer element, no amb l'exposició, que després continuo amb l'exposició en realitat acadèmica. El tercer element per mi important d'aquest acte, d'aquesta celebració, és justament el reconeixement que ha fet la consellera. Fixeu-vos, 10 anys d'una política pública posada en marxa per un govern diferent. Ha esmentat fins i tot a la secretària del govern i a l'exdirectora general. Jo penso que això és honorable, que això s'ha de dir i ho hauria dit públicament. Mostra també que la política de millora de la regulació és una política fins a cert punt neutra, o hauria de ser neutra. Evidentment podem donar moltes informacions als polítics quan prenen decisions i evidentment les decisions, principalment les legislatives, no tant les reglamentàries, són discrecionals. Però acostuma a ser o hauria de ser una política el més neutra possible i per tant 10 anys de canvis de govern i aquí estem parlant de la millora de la regulació i repeteixo en aquest aniversari. Ara per parlar de les qüestions més acadèmiques passaré al castellà, també per deferència pels col·legues, alguns amics, també el Manuel Flores, el Cayetano, i per tant se'm fa estrany que els hagin de traduir quan jo parlo. Bé, voy a plantear una sèrie d'idees generales en torno a una de les qüestions que se nos han planteado, que és per a mi una de les més importants, que és com encajamos la evaluació d'impacte normativo, esas noves tècniques de mejora regulatoria i el procediment d'elaboració de normes. Voy a dar com idees flashes, aunque os lo enseño, tengo ahí mucho papel, no me va a dar tiempo a decirlo todo, los que me conocéis sabéis que hablo mucho y además muy rápido. Bien, primera idea, implementar políticas de mejora de la regulatoria, en realidad lo que busca el objetivo es que el derecho sea eficiente. Buscamos la efectividad incluso del derecho. ¿Para qué vamos a regular si luego las normas no son eficaces ni efectivas? ¿Para qué? Me pregunto yo. ¿Para mandar mensajes políticos? Bueno, puede ser. Es un instrumento político la norma, por supuesto. Pero el resto de normas que no son mensajes políticos, pues yo creo que lo que busca la mejora de la regulación es que tengamos un derecho efectivo, la efectividad del derecho y derecho en términos generales. Mucho más cuando, al menos en España, pero no solo en España, en otros estados, llevamos atendiendo, lo ha puesto de relieve la academia, no solo la publicista, llevamos mucho tiempo pues constatando la existencia de una crisis crónica de lo que es la ley en términos generales. Cuando digo ley, me refiero a la norma jurídica. Eso está llevando a la práctica no tanto a fenómenos de autorregulación, que sí, por supuesto, pero que también en algunos sectores se esté dando más protagonismo a lo que es lex inter partes, que es a la contratación. Yo creo, por lo tanto, que si no hay que regular de una forma distinta, sí hay que regular de una forma mejor, porque si no, la ley, en realidad, o la norma jurídica, no va a tener en unos años prácticamente ningún tipo de validez. Segunda idea general, cuando nosotros hablamos de instrumentos de mejora regulatoria se ha puesto de relieve, tanto por Inma como por Juli, y claro, estamos hablando de instrumentos y de políticas que para nosotros son algo muy nuevo, porque proceden de un sistema que es el sistema norteamericano, el sistema anglosajón, que hablen ustedes del procedimiento de elaboración de normas, ¿no? Porque es un sistema político, es un sistema administrativo totalmente distinto, por lo tanto, qué difícil es encajar estas nuevas técnicas en nuestro ordenamiento, que tenemos un procedimiento de elaboración de normas y vamos a ver ahora qué es esto y cómo lo estamos ahí poniendo como si casi como en cuchara. Pues bueno, en realidad el proceso de evaluación es un proceso. El proceso de evaluación dentro de lo que sería el ciclo de una norma, el ciclo de la regulación, es un proceso.
es un proceso que acompaña y realimenta al procedimiento de elaboración de normas. Por eso es un proceso continuo, es un proceso además dinámico que facilita datos, luego si me da tiempo voy a hacer hincapié en los datos, y que por lo tanto no hay, en mi opinión, que identificar evaluación de impacto normativo, proceso de evaluación de impacto normativo, sea preliminar, sea a lo largo del procedimiento de elaboración de normas o sea la evaluación ex post. Repito, para mí es un proceso. Y eso es importante a efectos de cómo regulamos ese proceso. Tercera idea. Claro, las leyes 39 y 40 pues sí parecen eso, y a raíz además de la sentencia. Yo tengo por escrito que los principios de buena regulación son principios de buena regulación económica. El eje del texto de las leyes no hay más, se deduce eso, aunque el TC, el Tribunal Constitucional, diga que no. Yo creo que Inma también lo ha dicho, eso es un error. Pero es que la evaluación de impacto normativo, las técnicas de mejora de la regulación, nosotros lo vemos como si existe esa presunción de que solo deberíamos aplicarlo a las normas administrativas, a las normas de derecho público. En España tenemos un grupo de penalistas con los que yo tengo la suerte más o menos de colaborar así cuando puedo, liderados por el profesor Ripollés, que analizan la evaluación de impacto a las políticas penales, criminales. Eso también se está haciendo en Europa. Hay una cosa muy bonita, no vamos a entrar en ello, que se llama el Proof Law, que es vamos a aprobar la ley y vamos a aprobar los efectos criminogénicos de una ley, porque las hay, y no vamos a hablar de corrupción y de otro tipo de aspectos de estos que no nos gustan nada, ¿no? Pero esto se está haciendo. Es derecho público, claro, luego, derecho privado, ¿vamos a evaluar el impacto del derecho privado? Bueno, pues estamos en una situación actual en que materias típicamente administrativas se están pasando al ámbito del derecho privado y hay materias típicamente privadas que se están pasando al ámbito del derecho público. Y pongo un ejemplo, alojamientos turísticos, esa mal llamada economía colaborativa. Ahí hay un cambio de materias que eso habrá que analizar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sea ley o sea reglamento. Otra idea. Yo hablo mucho, la moderadora me puede quitar la palabra en cualquier momento y luego yo sigo con el debate, no se preocupe. Datos. Cuando tenemos que evaluar, nos faltan datos, nos falta información. Y muchas veces se nos dice, es que no hay datos, no hay información. Pues yo pienso que eso no es verdad. Yo pienso que hay datos, hay información, pero que no sabemos ni recolectar, ni gestar, ni tratar perfectamente los datos. La semana pasada estuve en Vigo. Los compañeros de la Universidad de Vigo y de Santiago de Compostela me propusieron analizar críticamente, así, de sopetón, a la normativa en materia de vivienda. Claro, normativa en materia de vivienda. Y últimamente las leyes autonómicas en materia de vivienda utilizan la expropiación forzosa, utilizan, ¿verdad? Ha habido un cambio. El acento está en la función social del derecho a la propiedad, ya no tanto en la construcción de vivienda social, ya no tanto en la adquisición, ¿verdad que sí? Claro, cuando existe ese cambio, es un cambio evidentemente político, podemos orientar la norma más hacia medidas sociales o hacia medidas económicas, pero hay que evaluar ese tipo de cambio. Y me decían que no había datos sobre viviendas. Hay datos sobre viviendas. Registradores de la propiedad, notarios, entidades financieras, administraciones, comunidades de vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que es difícil conseguir que esa información esté perfectamente ordenada, que luego nos facilite, más allá del uso de los datos estadísticos, elaborar buenas evaluaciones preliminares o buenas evaluaciones ex post, que luego digo esto. Yo creo que justamente esas técnicas de mejora regulatoria, al menos en Cataluña y en España, pueden ayudar justamente a racionalizar no solo las normas, sino también todo el conjunto de información que tienen las administraciones internamente. Administraciones públicas y sector público en general, en cooperación con el sector privado. Que hay que recopilar esas normas que nos ayuden a hacer evaluaciones y, por lo tanto, mejorar muchísimo más las leyes. Claro, la cuestión del procedimiento administrativo y la evaluación de impacto normativo o el proceso de evaluación, incluidas las consultas previas, como en el caso de Cataluña, con una memoria o evaluación preliminar. ¿Hay que regular eso? Tenemos regulado el procedimiento administrativo, es verdad, internamente las administraciones pueden autorregular su funcionamiento, el funcionamiento de los órganos internos, mediante directrices e instrucciones, pero yo creo que no debemos regular el proceso
de evaluación de impacto normativo. Porque juridificar eso lo encorseta, lo vuelve poco flexible. Es lo que comentaba Inmaculada, lo que hace el Supremo, que no sabe de mejora regulatoria, lo siento. Van a buscar exactamente solo el informe que falta. Y la evaluación de impacto normativo justamente tiene que ser integral, holística, por supuesto. No tiene que ser la suma de distintos informes. La Federación Española de Municipios y Provincias, con el tema de la vivienda, leí que va a propiciar que se haga una evaluación de impacto en materia de despoblación, problema que tenemos en España. No se trata de eso, se trata que ante un proyecto normativo nos hagamos las preguntas correctas respecto a las incidencias que puede tener esa norma o cómo vamos a conseguir mejor los objetivos que quiere ese gobierno o ese parlamento, en su caso, aprobar. Esa es la idea, no la suma de informes. Como decía antes, mejora regulatoria, los instrumentos de mejora regulatoria es nuevo. Tendemos, eso es lógico, es comprensible, tendemos a ubicarlo en nuestro quehacer diario. Pues lo ponemos en un informe. El Estado aprueba un real decreto y regula la memoria de análisis de impacto normativo. Es una crítica positiva, no se me entienda mal. Eso es lógico, lo reconducimos a lo que sabemos, ¿no? Vamos a elaborar memorias de impacto y las regulamos. Está bien, pero ese proceso evaluatorio tiene que ser previo. Y luego la memoria tiene que ser clara, sencilla, para que eso así tengamos opción a que sea una transparencia real. Para los datos, me dicen que me quedan 2 minutos, las 2 últimas ideas, por lo tanto. Para los datos, importantísimas las evaluaciones ex post. Las evaluaciones ex post son necesarias para obtener datos. ¿Quiénes tienen datos? Las administraciones, por supuesto, y el sector privado. ¿Quiénes tienen muchos datos? Y hay que ayudarles a facilitar los datos para hacer buenas evaluaciones. Las entidades municipales tienen muchos datos. Y un último dato, ¿quién está buscando muchos datos y en un sector muy concreto? Y no puedo dejar de decirlo. Las instituciones europeas. Las directivas del año 2014, el nuevo paquete de directivas comunitarias, ¿qué han hecho? Obligan a los Estados miembros a mandar cada 3 años informes de supervisión de la contratación pública. Instan a que se creen determinados organismos para que vayan controlando cómo se aplica y cumple el derecho europeo en materia de contratación. Y uno de los objetivos es detectar aquellas regulaciones que propician y son flexibles a la corrupción. Y otra es intentar que la normativa de contratación, por Dios, nos podríamos tirar de los pelos, ¿verdad?, sea muchísimo mejor. Por lo tanto, eso supone, y ahí termino, en realidad, cierta evaluación por instancias superiores que en realidad suponen, a mi parecer, un control indirecto. Gracias, gracias. Moltes gràcies, doctora Canals, i gràcies per ajustar-se al temps, perquè hem anat tots una mica justos i al final ens hem acabat d'ajustar. Jo crec que ha plantejat efectivament el sentit últim del que ha de ser dintre del nostre propi sistema d'elaboració normativa aquest tema de com enfocar els instruments de política de millora de la regulació dintre del sistema d'elaboració de normes. Jo abans de anem una mica tard, però no voldríem renunciar a fer un moment de torn de preguntes. Aquí veig que ja me les van enviant, me les van donant. A veure, no m'hi veig suficient. El doctor Juli Ponce, su llegeixo, Su excelente presentación nos pone de manifiesto aspectos de nuestras carencias en la aplicación de normas regulatorias y especialmente respecto de su evaluación ex post y su evidente falta de eficacia hacia resultados de mejoras en la ciudadanía. ¿Qué opina del proyecto de empresa humana? A buen seguro contribuirá a construir un país mejor. O sea, la pregunta es, ¿qué opina del proyecto empresa humana? Bé, suposo, clar, hi ha diverses iniciatives al voltant de la idea d'empresa humana, no? Jo el que conec... Perdó, la pregunta és que no ho he vist abans, fa PIMEC i Club Siglo XXI.
Llavors, llavors ja té més sentit, potser, no? Possiblement, perquè hem coincidit, diríem, amb alguna activitat amb l'OCDE i el Banc Mundial d'un projecte que tenen sobre un model humà d'empresa privada, i llavors opino que és una gran idea, no? Opino que és una gran idea. Com deia Gandhi, de la civilització occidental seria una gran idea. S'està avançant i aquest projecte és un més dels que hi ha, clar. I amb això molt breument, té a veure amb tot el que hem estat discutint aquí, no? Perquè la manera d'incentivar unes empreses més humanes és dir que tinguin en compte l'ànim del lucre lícit, però a més components ambientals i socials més enllà de la mera responsabilitat corporativa. Aquesta és la idea, breument, no? Per qui no estigui, diríem, el cas. Això que estem parlant ara serà crucial, perquè els incentius i desincentius que es regulin per impulsar, tal com estem treballant, una empresa més humana, seran importants. Per tant, té molt a veure també amb la qüestió de la millora regulatòria, internacional, a un abast internacional, perquè el projecte que jo conec i participem, ja dic que està a l'OCDE i al Banc Mundial. Molt bé. No sé si hi ha alguna altra pregunta. Estan escrivint en aquest moment. Mira, allà jo crec que ja l'han acabat d'escriure. Aquesta pregunta entenc que venia del senyor, la que hem dit ara, del senyor Lluís Bahamonde, que era el representant de PIMEC i Club Siglo XXI. Ara una pregunta pels tres ponents. Quina actuació caldria prioritzar per impulsar la política regulatòria? Aquesta quasi potser que ens donaria com a tres ponències més, oi? Però potser breument, si poguessin assenyalar, o jo diria potser la seva eina preferida, aquesta és la que jo crec que trobo jo més avantatges, cada un de vostès breument. Com vulguin. Doncs ja, com que he agafat la paraula, tingui més clar, que comenci el que tingui més clar. La solto ràpidament, la paraula. Home, jo ja ho he esmentat, no? Jo crec que l'avaluació ex post. Conèixer els impactes reals de la normativa per poder, en el seu cas, modificar-la i incorporar en aquests anàlisis ex post components empírics que han de venir de diverses disciplines, no? I jo amb això deixo damunt de la paula una taula de reflexió, no? Commemorem 10 anys, diríem, de política pública regulatòria de la Generalitat, i és una bona ocasió, i també és una bona ocasió per pensar-hi en els 10 anys següents, no? I els que portem ja, jo ja porto uns 20 anys dedicant-me a aquestes qüestions des de l'acadèmia. Clar, jo vull deixar damunt de la taula que en l'avaluació ex ante jo estic totalment d'acord amb el que han comentat les companyes, és un tema de formació, de mentalitat. Però la meva pregunta és, si no, ho deixo, torno a la pregunta, una tàctica en aquest cas gallega, no? Si no hem arribat ja, diríem, al límit. Hi ha molta feina per fer, per consolidar el que s'està fent, per extendre l'avaluació ex ante, etc. Però és dir, fins a on hem arribat, quines passes hem de fer, jo crec, insisteixo, l'avaluació ex post, jo crec, estic totalment d'acord, que això ha de ser interioritzat per l'organització, que això no s'ha d'externalitzar. Ara bé, els que treballem en el sector públic també ens hem de preguntar, i els que treballem a l'acadèmia, no? Per què hi treballem en aquestes qüestions, no? Com volem contribuir a millorar i a transferir? Jo crec que falten llocs de trobada entre sector públic, sector privat i tercer sector. I falta, per exemple, el desenvolupament de la 64. No sé, algú em pregunta, i quin seria el següent pas? Jo diria desenvolupar l'article 64 de la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern. Com farem proves pilots? Com farem avaluació ex ante i ex post? No? Com posarem això en pràctica? Hem d'ajuntar-nos tots els que estem a la sala i aprendre fent, no? I jo crec que aquest és segurament el proper repte. Gràcies. Bien, yo también creo que es la evaluación ex post, pero no solo la evaluación ex post, sino cualquiera de esos instrumentos de mejora regulatoria que, repito, nos den datos y nos den información. Estamos acostumbrados a regular para una sociedad y ahora ahí voy a lanzar algo en lo que yo ya llevo tiempo dándole vueltas y a ver si lo escribo pronto. Vamos a ver.
Hay algún estudio ya, son periodistas y sociólogos, que, claro, nosotros no tenemos ese nivel de participación que tienen los norteamericanos, que cuando la EPA hace ahí un proyecto de regulación como agencia reguladora de un tema medioambiental, pues aparecen como miles y miles y miles y miles de respuestas, incluso tweets. Y eso genera un big data, un gran volumen de datos, y ahí se está utilizando ya inteligencia artificial con una serie de programas que identifican la gramática y que ya se denomina Gobierno 3.0 y que está, pues está todo muy bien, ¿no? Pero ¿cómo encajamos otra vez todo esto aquí, ¿no? ¿Cómo encajamos en nuestra cultura y en este procedimiento? Voy a lo que nos han preguntado, no os preocupéis. Claro, ahora resulta que las redes sociales están dando pie a una especie de ágora, de espacio público distinto, en el que el ciudadano ya no es un mero sujeto pasivo que recibe la regulación y no está inmiscuido ni siente como algo ajeno la norma. Justamente los instrumentos de mejora regulatoria pueden permitir, por ejemplo, las consultas previas, que no solo determinados sectores, grandes empresarios o grandes organizaciones, nos den información y nos faciliten. Es que yo reconozco que a mí me gusta que cuando yo participo en un proceso de participación de las instancias europeas, si recogen mi observación, pues mira, esa sí, la hago como si fuese algo más mío. Y eso implica que luego el ciudadano se siente partícipe en el proceso de elaboración de la norma y se la hace suya, se la hace suya. Y eso tiene incidencia en el cumplimiento de la normativa. Podemos hablar de compliance. Yo estoy con lo que decía antes el jefe de la división. Es importantísimo no establecer regímenes sancionadores, sino establecer otro tipo de mecanismos del control del cumplimiento, pero también de la aplicación normativa. Ojo, aplicación por administraciones, por jueces, por ciudadanos. Creo que esos instrumentos, todos aquellos que nos lleven a captar información, son esenciales. La evaluación ex post, sin duda, también las consultas previas. Vuelvo a las redes sociales. Hay que pensar en el que va a recibir la norma no solo ahora, sino en 10, 15 o 20 años. Son mis estudiantes. Utilizan redes. El informe que os comentaba, que es de los parlamentos de distintos estados, concluye, son periodistas, concluyen que datos empíricos, la red social que más se utiliza, porque es la que más se utiliza por parte de los jóvenes, es Instagram. Y alguien me dice, hombre, Dulós, pero si son fotos. Pues sí, son fotos. Y hay quien escribe poemas en Instagram. No sé si me seguís. Las redes sociales son ese espacio público donde el ciudadano ya no es el mero sujeto pasivo y receptor. Es el que da información. Y la información que hay en redes, y creo que las administraciones públicas deberíamos participar muchísimo más en redes, utilizar muchísimo más las ventajas de las nuevas tecnologías y estar en el mismo escenario. Y que fluya la información entre unos y otros. Y eso, repito, para mí es esencial, tanto para las consultas previas, que se pueden hacer de muy formas distintas, también en redes, también para las evaluaciones de impacto normativo. Gracias. Yo coincido también. Es necesario todos los instrumentos, es un conjunto. Pero quizá ahora, en el momento en que nos encontramos, ya han despegado las evaluaciones ex ante, hay que poner el énfasis en las evaluaciones ex post. Estoy también totalmente de acuerdo con lo que ha señalado la profesora Canals sobre la información. Esa información que se genera es fundamental. La Administración no tiene toda la información. Es necesario que se vaya generando en ese proceso. Y quiero destacar también de todo esto, bueno, pues que es un imperativo ya. Los ciudadanos demandan, no sé si lo he dicho antes, el principio de legitimidad democrática. Y eso son normas fundadas, normas justificadas y normas en las que se ha participado en la toma de decisión. Me ha llamado la atención este año por primera vez a mis alumnos, que les doy clase de ciencias políticas. Les he puesto como caso práctico participar en una consulta previa y me he quedado sorprendida de lo que les ha interesado este caso práctico y de sus aportaciones. Y estamos hablando de consultas previas a la Comisión Europea, a la Administración Estatal.
me he quedado sorprendida de esas alegaciones que han hecho, lo bien fundamentadas, la información que aportaban, sus opiniones y cómo han interiorizado lo importante que es para ellos el haber participado en esa decisión sobre si se va a cambiar el horario en la Unión Europea, el horario, la hora, todas estas cuestiones, y temas incluso mucho más técnicos, unos alumnos de ciencias políticas. Yo creo entonces, bueno, pues eso, que son las tres técnicas, pero en el momento actual absolutamente imprescindible la evaluación ex post, aunque se corre el riesgo, como se señalaba, de morir en el intento. Sin embargo, la Comisión Europea les está haciendo, ya a mí me llama la atención, la Comisión Europea, las evaluaciones ex post que está haciendo en todas las políticas, en todos los ámbitos, están muy bien programados, es un modelo a seguir. Pasa que no se puede hacer todo a la vez, sí. Tú lo has dicho bien. Yo, por ejemplo, y lo he comentado alguna vez, yo creo que no deberían evaluarse todas las normas, sí. Porque se produce una parálisis por análisis y una extensión de lo banal. ¿Cómo hemos de evaluar todo? Hagamos un informe de todo porque es un papel. Claro. Preferiría el modelo norteamericano, tú lo has citado, de concentrarse en ciertas normas, porque además las oficinas que trabajan, hay que decir que tienen unos recursos, un personal limitado. Hago un llamamiento aquí para que se aumente su personal y sus recursos. Luego ya tomamos un café. Pero aunque se aumente su personal y sus recursos, que lo necesitarían, y sería una buena inversión, no un gasto, sí. Habría que concentrarse, bueno, un poco, en fin, no puede ser todo. En el ámbito judicial tenemos el certiorari del Tribunal Supremo norteamericano, el recurso de casación del nuestro, que lo han cortado. Es decir, hay que restringir, ¿no? Esto es debatible y seguramente deberíamos debatir. Sí, sí, no, realment aquest tema, realment aquest tema és el tema d'una altra de les preguntes que jo crec que aquí ja podríem, no sé si l'hem de comentar més, però jo crec que seria la conclusió, perquè comenten que un projecte de llei o decret a Catalunya porta un any i a Madrid un mes. No, això no sé si és molt científic, però... llavors, esclar, es pregunten que la legislació catalana no és prou garantista per l'administrat. O sigui, jo crec que aquí la pregunta és com de doble fil, no? De dir, com més garanties ens posem, o més, evidentment, no? Tots aquests processos doncs, fan que la presa de decisions... Evidentment que jo crec que la presa de decisions... Quan més fonamentada estigui, més motivada estigui, més encertem aquesta eficàcia, és allò que dèiem, no? Després serà més fàcil executar-la. Per tant, aquest termini, si realment serveix perquè la norma tingui una qualitat normativa més elevada, jo crec que després hi sortirem guanyant. Si no, suposo que no. No sé si voleu afegir alguna cosa, perquè jo crec que era exactament el comentari que estàvem fent en aquest moment. No? Això sí. Ah, ui, perdó. Soy el director de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Por alusión sobre las... De Madrid. Sí. Lo que nos cuesta tramitar. En condiciones normales, podríamos ir a la novena legislatura, quizá. Sí. Podríamos ir a la novena legislatura, que era una legislatura más normal. Tramitar un anteproyecto de ley llevaba entre 8 y 12 meses. El anteproyecto de ley, es decir, la fase puramente administrativa, desde que se elabora el texto y llega al Consejo de Ministros. Y calculamos entonces que la tramitación de un proyecto de ley en nuestras Cortes Generales andaba sobre 8 meses. O sea, esos exactamente son los plazos de una legislatura normal, como todavía fue la novena. Muchas gracias. A mí sí me dejan 30 segundos, sí. Yo sí quería decir algo. Sí, sí, sí. Sí, no sé si en relación exactamente a la pregunta, pero lo de evaluar... Ahora va a parecer que estoy como en contra de Juli, no es el caso. Pero lo de evaluar como los norteamericanos estableciendo un tope, yo siempre he pensado, y la experiencia creo que la práctica me ha dado la razón, que a veces una ley que tenga un artículo o un reglamento que tenga 5 artículos puede tener un coste muy importante. Es decir, yo creo que hay que evaluar casi todas las normas, casi todas. Otra cosa es la intensidad de la evaluación.
Otra cosa son los objetivos que nos hemos planteado y que, por lo tanto, hay que intentar buscar las mejores opciones de regulación para esos objetivos, ¿no? Y una memoria de impacto puede ser algo bastante sencillo. No tiene por qué documentar todo el análisis que se hace de carácter multidisciplinar, porque a lo mejor el ciudadano que va a buscar esa legitimación democrática en ese texto no la va a encontrar porque no la va a entender. Yo no entiendo muchas de las evaluaciones que hacen las instituciones europeas porque son muy largas, ¿no? Si fuésemos médicos y tuviésemos un problema muy grave de una patología, quisiéramos que el mejor cirujano y el mejor especialista se sentara con todos y analizara la mejor solución, incluidos valorar a los riesgos, pero yo no los quiero saber todos los riesgos, a mí que me hagan un resumen. Yo creo que más o menos debería ser eso. Yo quizás es que me he explicado mal, seguramente. Desde luego, yo estoy a favor de... Yo reformaría especialmente la normativa estatal, el Real Decreto de Evaluación de Impacto, eso es una biblia. Es decir, se debería simplificar, deberíamos hablar de la regulación, de la calidad de la regulación. Entonces, yo regularía menos... Y sigo, en fin, no de momento no veo razón para cambiar. Yo seleccionaría lo que se regula, pero yo no he dicho en ningún caso que se tenga que seleccionar por el número de artículos que tiene una disposición. Este no sería mi criterio, ¿eh? Entonces habría que pensar bien los criterios. Claro que si yo tengo que hacerme una artroscopia, quiero que venga el mejor cirujano, porque es mi artroscopia, el mejor cirujano del mundo, y que se reúna un consejo y que tarden 6 meses en deliberar para mi artroscopia. Pero los que hemos gestionado lo público sabemos el límite de recursos y de posibilidades. Entonces, a lo mejor las artroscopias, pues formando bien a los médicos que han de hacer las artroscopias y que entiendan lo que están haciendo, podemos dedicar menos atención que a las operaciones de corazón. Y a lo mejor hay que seleccionar proyectos de ley, a lo mejor todos, y reglamentos a lo mejor hay que mirar, pues ya no por impacto económico, que como hacen los norteamericanos, aunque añaden 3 o 4 criterios más, sino por posible afectación de derechos constitucionales o estatutarios. Yo iría un poco por ahí, por un tema puramente de gestión. Como jurista abstracto teórico, yo que se evalúe todo, que se evalúe de la mejor manera posible, pero me parece, en fin, además lo sabe mejor que yo, me parece que esto va cogiendo afortunadamente momento, ¿no? Me parece que el riesgo de colapso de las unidades va a ser importante. Pero bueno, como hay otra mesa y hay gente más preparada que yo, ya... Sí, moltes gràcies. Realment el que m'estan comentant és que hauríem de passar ja a la pausa cafè, perquè anem molt tard. Ens quedava alguna pregunta que està guardada i es farà segurament a la taula següent, no? I per tant, jo simplement agrair moltíssim els ponents. Jo crec que es veu l'interès que ha despertat i la interessant que ha estat, i continuem. Moltes gràcies per la vostra intervenció. Muy bien. Bienvenidos a esta tercera sesión del evento del día de hoy. Mi nombre es Manuel Gerardo Flores, economista senior y coordinador del programa de política regulatoria en Latinoamérica, y tengo el gusto de moderar esta sesión, este panel, que se llama Arquitectura Institucional de la Mejora Regulatoria. Quiero agradecer muchísimo al gobierno de la Generalidad de Cataluña, a la presidencia de la Generalidad, a Paula, su oficina de Mejora Regulatoria, a todos los organizadores por esta tan amable invitación. La OCDE y el gobierno de Cataluña tienen ya una larga historia de cooperación, cerca de 10 años. Hace alrededor ya de 8 o 9 años invitamos a Cataluña, cuando estaba Dolors Canal, Paula, los invitamos a México a una conferencia subnacional de mejora regulatoria. Colaboramos con ellos estableciendo un reporte de prácticas exitosas a nivel regional en política regulatoria. Entonces hemos estado muchísimo en contacto, intercambiando información, y ahora nos da mucho, mucho gusto saber que después de 10 años el programa sigue y sigue fuerte, y ahora se está extendiendo hacia el resto de España. Este panel tratará sobre lo que en inglés llamamos oversight, que es supervisión y que tiene que ver con las agencias que se encargan de promover y
hacer cumplir la política de mejora regulatoria. La tarea no es sencilla, dado que la política de mejora regulatoria no es una política en donde, si no se cumple, hay sanciones. Realmente es una disciplina, un compromiso que se impone los propios gobiernos, un compromiso de cara a los ciudadanos, a las empresas, a los gobernados, de que se hará todo lo posible por asegurar que las normas y las regulaciones son de calidad. Es decir, que cumplen con su objetivo de política pública, que este política pública es fidedigno, que se cumple y que se hace de una manera costo efectiva, donde los beneficios que genera esta política pública de la normativa generan más beneficios que costos. Las agencias representativas en esta mesa son aquellas que han tenido un desarrollo importante en los últimos años, y por eso fueron invitados, para que compartan su experiencia y que lo tomen esto como una terapia de grupo. Porque sabemos de las dificultades que esto enfrenta. De hecho, la semana que entra tenemos la reunión del Comité de Política Regulatoria de la OCDE, en donde están los 37 países miembros, más los países aliados de la OCDE, y ahí también es una especie de terapia de grupo donde todo el mundo pone de manifiesto sus frustraciones de qué tan difícil es proponer esta política y hacerla cumplir, pero también tiene muchas satisfacciones. Sin más preámbulo, quisiera solicitarle al señor Ramón Sánchez, director de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa del Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España, que inicie con su presentación. Ramón, por favor. Muchas gracias. Mis saludos a todos. Bueno, como ya me presenté antes, muchas gracias por su asistencia. Quiero agradecer a la organización y en particular a Paola Ortiz, que ha sido muy tenaz para participar en esto y conseguir que estuviésemos aquí todos. Bueno, la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, que yo represento, aquí es una unidad muy reciente. Comenzó su actividad el 18 de marzo de 2018. Y tiene un número de miembros bastante reducido, porque digamos que miembros de nivel técnico somos solo 7, más 2 personas de apoyo administrativo. Esa es toda la unidad. Para los que aquí sean tramitadores, a lo mejor les anima saber que el currículum vitae de todos los que pertenecemos a esta unidad viene de la tramitación y de la producción normativa. Es decir, esos 7 técnicos hemos estado en secretarías generales técnicas de los ministerios, dedicados o bien a la Subdirección de Desarrollo Normativo e Informes o a la Subdirección de Recursos. Me refiero a los recursos contencioso-administrativos y todo lo que eso implica. Tenemos también gente que tenía una experiencia en otro informe que es muy importante para la Administración del Estado, que es el que llamamos aprobación previa, que es un informe sobre organización y procedimientos que, como su nombre indica, de aprobación previa, casi en muchas ocasiones es el último, informe administrativo previamente a la elevación al Consejo de Ministros de los reglamentos. Es verdad que hay una fase que ya no es administrativa, sino de toma de decisiones que se lleva por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Entonces, el perfil de todos los que trabajamos en la unidad es de este tipo. Antes de ser supervisores, hemos pasado por ser tramitadores. Y eso no lo olvidamos. Intentamos, con nuestros informes, apoyar en la labor que se hace por los tramitadores. No hemos olvidado las dificultades que tiene esa función de tramitador. Bueno, en estos prolegómenos también quiero decir que la Administración española lleva también casi una década intentando ponerse al día, por lo menos legislativamente, en lo que es la política de mejora regulatoria. Repasando muy brevemente, la Ley 17/2009, que transponía la Directiva de Servicios, ya incorporó la idea de los principios de buena regulación,
La ley 2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible volvió a insistir en consagrar los principios de buena regulación. Hoy están esa ley está derogada, o esa parte de la ley está derogada, pero ahí estaban también. Volvió a insistir la ley 20/2013 de 9 de diciembre, que es la de unidad de mercado. Todas ellas insistían en esta cuestión de recoger los principios de buena regulación. La ley posterior, que se ha aludido aquí, la 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aporta una cosa respecto a lo que ya teníamos, que era la publicidad de la memoria del análisis de impacto normativo. Hasta entonces, la memoria era un documento que formaba parte del expediente sin obligación de hacerla pública. Es verdad que la memoria, por algo que antes he oído, la memoria del análisis de impacto normativo tiene todos estos, este sesgo económico, porque los impulsores de las leyes anteriores eran funcionarios de la Dirección General de Política Económica, tiene ese sesgo, mientras que quizá la de transparencia viene de lo que nosotros conocemos como función pública. Pero, a pesar del sesgo que adquiere en estos últimos 10 años, nosotros ya teníamos informes en nuestro procedimiento, prácticamente desde la ley del 58, desde la ley de procedimiento del 58, que hablaban de la necesidad de asegurar la legalidad, pero también el acierto de las normas. Legalidad es una cosa y acierto es otra. Esta idea se ha ido recogiendo también en la LOFAGE y ahora en la modificación de la ley del gobierno que hace la ley 40. Bueno. Y ya hemos llegado a la 39 y 40, que son las últimas normas, y es en la modificación que hace de la ley 5097, la ley 40, la ley 5097, la del gobierno, es donde aparece este informe, que para nosotros es el informe 26.9, por el artículo donde está recogido, y que habla de un órgano que emitirá este informe. El decreto de estructura 771 de 2017 decidió que ese órgano era la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa. Y después, como recordaba el profesor Ponce, pues después hemos tenido regulación del plan anual normativo, de la memoria de evaluación de impacto normativo y luego ya las normas de funcionamiento propios de la oficina. Bueno, si seguimos. Quería explicar cómo nos vemos. Yo creo que era la profesora Dulos Canals, que hablaba de círculo. Nosotros lo vemos esto también como un círculo. En esta transparencia intentamos explicar cómo de la planificación se pasa a la iniciación del trámite, a la tramitación, finalización, evaluación, y intentamos explicar dónde está la oficina. Esas son las dos flechas. Nosotros, aquí sobre esto diría que falta un elemento. En la planificación, nosotros pensamos que para llegar a la planificación, idealmente, si me sitúo en esa postura académica de nuestros predecesores, debería estar la participación. Como fuentes de la planificación, lo que detectamos como gestores es que tenemos unas normas cuya tramitación nos viene dada, que es todo lo que sea transposición o ejecución del derecho de la Unión Europea, que es un porcentaje muy importante del plan anual normativo, y ¿qué hacemos con lo que ya no viene dado por la Unión Europea? Pensamos que, idealmente, deberían ser normas que llegasen previo un proceso de participación, en la que la sociedad hubiera, de alguna manera, verificado, apoyado la necesidad de esas normas. Entonces, Unión Europea o participación social deberían traducirse a la planificación normativa. Lo que llamamos iniciación consiste en la elaboración del primer texto y la primera memoria. Dice nuestro Consejo de Estado que a cada proyecto debe corresponder una memoria. Siempre debe haber una memoria desde el primer texto que se elabore. ¿Y cómo es exactamente esa primera fase? La primera fase es lo que llamamos consulta pública o prenormativa, en la cual todavía no hay texto ni memoria. Es una consulta a la sociedad para que se pronuncie sobre esa norma. Y realizada la consulta pública o previa, la prenormativa, y teniendo el primer texto y la primera memoria, es cuando debe aparecer por primera vez el informe
de la oficina de coordinación. Nuestra idea ideal, luego todos sabemos la diferencia entre el solen y el volen, entre el ser y el deber ser, es que el informe de la oficina debe colocarse al principio para guiar el contenido y el procedimiento, para hacer advertencias a los órganos tramitadores de por dónde deben ir. Es decir, si detectamos ya algún tipo de omisión o incongruencia en el contenido de ese primer texto, advertirlo. Y sobre todo es importante para los tramitadores el saber exactamente cuáles son todos los trámites que deben hacer para llegar al final sin ser advertidos posteriormente por otros órganos, como puede ser el Ministerio de Hacienda, o no, ahora el Ministerio de Políticas Territoriales y Función Pública, cuando hace la aprobación previa, o por el Consejo de Estado, cuando emite el dictamen, que la tramitación ha sido incorrecta, y sobre todo para que no lleguemos a que un tribunal anule la norma por omisión de un trámite preceptivo y absolutamente necesario. Entonces, esa es la función inicial. El proceso seguiría con la tramitación, con todos los informes. Destaca, además de los informes, hemos querido destacar la audiencia y información pública, que esta ya no es una consulta en abstracto sobre la necesidad de la norma, sino que es una consulta sobre el texto y una memoria concreta. Tenemos dos trámites aquí, por eso se habla de audiencia e información pública. La información pública es la que se produce por medios electrónicos, en las páginas web de los ministerios. La audiencia es específica y añadida a la anterior. La información pública siempre es necesaria, la audiencia puede no ser necesaria. Solo cuando se detectan stakeholders, partes interesadas muy concretas, se les informa de que ese proyecto les afecta a ellos. Eso es lo que llamamos audiencia y es como se distingue de la mera información pública. Bueno, tramitado, y los tramitadores saben de la complejidad, en la fase final, cuando ya hemos llegado a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, la oficina vuelve a tener una oportunidad de opinar. De hecho, el artículo 7.7 del Real Decreto 1081-2017, que es el regulador de la oficina, contiene una disposición indicando que los órganos proponentes de la norma deben justificar en su memoria aquellas cosas que no han aceptado del informe hecho por la oficina inicialmente. Es decir, que podemos llamarles la atención en la fase final sobre si hicieron caso o no hicieron caso de nuestras recomendaciones. Y ahí, digamos que para cuestiones que también se planteaban en la mesa redonda anterior, ahí acaba la función del técnico. Estamos en la fase de toma de decisiones por el político y ya es su decisión. Nosotros advertimos al principio, hemos recordado en un segundo momento. Tenemos un órgano muy sólido también que nos acompaña en esta fase final de control, que es el Consejo de Estado, en aquellas normas que precisan su dictamen. Pero finalmente, digamos lo que digamos nosotros, o lo que diga el Consejo de Estado, la decisión es ya de otro calibre. Es política y no es administrativa. Bueno. Muy rápido. Hemos colocado la oficina de coordinación en el centro, pero como se puede ver, hay muchos implicados en todo el proceso. Curiosamente, aquí faltaría precisamente la cita del Consejo de Estado. Yo creo que quien diseñó finalmente la organización que tenemos, la gobernanza, pensó en la oficina como un mini dictamen al principio del proceso. Es decir, habría ese dictamen guía al principio del proceso de elaboración de la norma y ellos cerrarían, siempre que ellos deben ser consultados, deben emitir informe, porque así lo marca la Ley Orgánica del Consejo de Estado, tendrían la oportunidad de cerrar. Y luego tenemos ese otro control del órgano de colaboración del Gobierno, que es la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que introduce un matiz diferente, porque ya es de toma de decisiones y no meramente de tramitación administrativa. Pero bueno, tenemos aquí muchos implicados y yo diría que, por ejemplo, pues se hablaba de la evaluación ex post,
Algunos de los que deberían participar en la evaluación ex post están aquí en la columna de la derecha. El Departamento de Asuntos Económicos es lo que antes se llamó Oficina Económica del Gobierno. El Ministerio de Economía o la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, si revisamos el Real Decreto que se refiere a la planificación de la normativa del Estado y las obligaciones, y ahí se cita también la evaluación ex post, y están implicados estos tres órganos en función de su contenido. La idea es que la evaluación ex post la realizan, es competencia de los ministerios, pueden hacerla por sus medios o podrían externalizarla, no hay nada en la norma que diga que no pueda externalizarse, pero sí es verdad que cuando la norma es de contenido económico o afecta a la competencia, en el proceso de la evaluación ex post deben participar estos tres. Y diría sobre esto que aquí hemos tratado de recoger exactamente en qué momento se produce nuestro informe. Tenemos 15 días para los proyectos normales, 5 días para los decretos leyes. Son plazos muy reducidos y a mí también me gustaría que restringir, como decía el profesor Ponce, y criterios de selección de las normas que verdaderamente interesa que sean objeto de estos informes. ¿Cómo es nuestro informe? Nuestro informe tiene un ámbito muy extenso. No podemos evitar informar ni siquiera los decretos leyes. El 29.11 de nuestra ley del gobierno nos da 5 días y no hay posibilidad de excluirlo. Y, en cambio, no informamos las órdenes ministeriales. Nos quedamos en las normas del gobierno, pero si tuviéramos que informar las órdenes ministeriales ya sería absolutamente imposible, ¿no? Porque puede haber miles en un año producidas por toda la suma de todas las que producen los ministerios. Entonces, digamos que es el órgano que llamado a asegurar una coordinación y una calidad en lo que es la producción normativa del gobierno, pero no de toda la Administración General del Estado. Lo cual no quita para que las órdenes ministeriales también deban ser objeto de la memoria del análisis de impacto normativo y en los expedientes de las órdenes ministeriales también figure esa memoria y ese análisis, tanto el jurídico como el económico. De hecho, nuestra memoria es la suma de lo que antes fue la memoria justificativa más la memoria económica. O sea, que no era ajeno a nuestra tradición, simplemente que ahora está sistematizado, no sé si, como dice el profesor Ponce, demasiado regulado, pero digamos que las ideas ya estaban. Tenemos que mirar estas siete cuestiones. La calidad técnica y el rango, nos piden un análisis de la congruencia con el ordenamiento jurídico español, y si saltamos de la 2 a la 7, también que veamos qué ocurre con el derecho de la Unión Europea, que es una de nuestras fuentes de lo que es el plan anual normativo. Y luego vemos aspectos como la necesidad de la derogación o refundición, la vigencia, los principios de la buena regulación, y luego viene ya el bloque de impactos. La adecuación al orden constitucional lo metemos en un análisis jurídico, y entonces la parte de análisis de impactos es puramente económica. Impacto económico, idealmente general y sectorial, efectos sobre la pequeña y mediana empresa, sí, es complicado, sobre la competencia, sobre la unidad de mercado, idealmente todo eso debería llevar el análisis económico, más otro epígrafe sería el impacto presupuestario, distinto del económico. Un tercer elemento es el análisis de cargas administrativas, que no hay que confundir con el análisis presupuestario, es otra cuestión. Y luego pasamos a un paquete de posibles impactos medioambientales, sociales, igualdad de oportunidades, ODS, los Objetivos de Desarrollo Disponible. Todo eso figura en la teórica de lo que debería contener una memoria del análisis de impacto normativo. Y, bueno, pues el tramitador lo que intenta, algún riesgo se ha apuntado antes, es cumplimentar todo eso. Y nuestra labor de supervisión es intentar exigir que realmente tenga un contenido cercano a lo que idealmente se desea.
Otras labores de coordinación van por la elaboración de la guía metodológica que tenemos pendiente actualizar. Tenemos pendiente también la elaboración de una guía metodológica para la evaluación ex post. Esta es una obligación que tenemos. Queremos hacer una guía de la consulta pública. De hecho, hay un trabajo sobre participación que se está realizando por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, viendo qué posibilidades hay de aumentar la participación en los trámites tanto de consulta pública o prenormativa como en los trámites de información y audiencia. Y deberíamos ser capaces de producir directrices que lleven a unificar criterios tanto sobre la producción como sobre la tramitación normativa. Pero apenas llevamos 7 meses. En esos 7 meses, y no sé si caigo en los riesgos de la burocratización, hemos sido capaces de, sobre aproximadamente 180 peticiones de informe, pues hemos hecho 110, pero nuestro desfase va en aumento, ¿eh? Quiero decir, cada vez debemos más. O sea, sacamos 4 y nos entran 6 peticiones, o sea que vamos a más. Y luego, como la parte de control en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, debemos andar por unas 700 observaciones realizadas en estos meses, en ese trámite. Y bueno, tenemos una aceptación de observaciones, hay que decir que hechas con habilidad para que nos las puedan aceptar, de más del 90%. Bueno, pues muchas gracias y a vuestra disposición luego ven las preguntas. Muchas gracias, Ramón. De parte de la OCDE nos da mucho gusto escuchar todo este tipo de información. Entendemos que alguien de tu oficina nos va a acompañar la semana que entra allá al Comité de Política Regulatoria. Habrá 2 representantes. Genial. Es muy importante que no falten y que nos acompañen. En lo que se carga la presentación, hago la introducción del señor Cayetano Prieto, jefe de división de la Oficina de Calidad Normativa de la Secretaría General Técnica de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid. Cayetano, adelante, por favor. Buenos días. Muchas gracias en nombre de la Comunidad de Madrid por la invitación a este encuentro. Mi agradecimiento a Paula por la insistencia en que viniéramos y a la profesora Canals, porque fue la primera persona que a mí me habló y me puso en órbita sobre el tema de la calidad normativa, la mejora regulatoria y su importancia. En la Comunidad de Madrid hemos impulsado estas políticas de calidad normativa a partir de la entrada en vigor de la Ley de Procedimiento Administrativo Común y la Normativa de Desarrollo del Estado, que para nosotros forma un PAC que aplicamos de forma completa con carácter supletorio. Esta es una opción. La otra opción podría haber sido establecer regulación propia, pero la Comunidad de Madrid ha optado por aplicar aquello que ya está regulado y que además entendemos que está correctamente regulado para permitirnos dar los primeros pasos en el desarrollo de esta función o de estas nuevas funciones públicas. Porque lo que hace, en nuestra opinión, la regulación del título sexto de la Ley de Procedimiento Administrativo Común es establecer de forma básica o no, da igual porque nosotros lo aplicamos, insisto, de forma supletoria, nuevas funciones públicas. Y estas nuevas funciones públicas son obligatorias y es desde la función de planificación normativa anticipada a otras, como ha comentado mi compañero Ramón, que aparece dibujado en esta transparencia a través de este ciclo, nuevo ciclo normativo, que ya no procedimiento, el procedimiento está dentro del ciclo normativo, pero la idea del procedimiento normativo ha sido totalmente superada con esta nueva regulación y la producción normativa, digamos, no se improvisa, no es fruto del pensamiento del momento, sino que es fruto de una reflexión anticipada que se plasma en un documento que es el Plan Anual Normativo. Hemos aprobado 2, el que tenemos vigente ahora para 2018 y el que aplicaremos para 2019. Y ahí, digamos, está recogido el conjunto
de proyectos que la Comunidad de Madrid pretende aprobar este año y el año que viene. Es decir, eso es una función que no se hacía antes, que además contribuye a la transparencia, porque da a conocer a todo el mundo, a todos los operadores económicos y sociales, cuáles son los planes de la Comunidad de Madrid en los próximos años en esta materia. Esto no existía antes. Antes nos enterábamos de que se estaba tramitando una norma justo en el momento de los 15 días del trámite de audiencia. Ahora no. Ahora nos podemos anticipar en nuestras reflexiones y en los argumentos que vamos a emplear después en el trámite de audiencia de información pública, con lo cual ya de entrada es una tarea que facilita a los operadores económicos, como digo, y sociales, reflexionar sobre las propuestas que va a hacer la Comunidad de Madrid o las administraciones públicas en el futuro inmediato, ¿no? Y de este ciclo, que acaba con una función tan importante, novedosa, de la cual no tenemos práctica, no conocemos, no hemos hecho evaluación de normas los empleados públicos, es una función que no existía antes y la tenemos que aprender, ¿vale? Entonces, eso es algo que todavía no hemos comenzado, que todavía no hemos tenido ocasión de poder desarrollar, pero en lo que se refiere al ciclo, yo insisto en lo que es la memoria de análisis de impacto normativo, porque es algo que no, en mi opinión, no hacemos bien. Es algo que todavía no hemos consolidado, es algo que todavía no hemos asentado de forma definitiva. Es decir, estamos hablando del futuro, que es la evaluación, pero primero tenemos que consolidar el presente. Y el presente es que la norma tiene que estar, el proyecto, debidamente justificado, ¿no? Sucede que un ayuntamiento conocido aprueba una ordenanza que establece una prohibición para prohibiciones para circular con vehículos por el centro, ¿no? Y estas son medidas que adoptan otras, que han adoptado otras muchas ciudades. Pero cuando se lee la memoria o cuando leemos la memoria de esas ordenanzas limitativas, en este caso del derecho a la libre circulación en vehículos, es verdad que el ayuntamiento tiene la opción política de limitar por distintas razones de interés público el tráfico en el centro, pero creo que cuando leemos la memoria que justifica ese tipo de medidas, la memoria debe ser lo suficientemente ilustrativa de las razones concretas por qué el ayuntamiento decide prohibir el tráfico en ese perímetro y no en otro, ¿vale? O sea, la idea de una memoria justificativa, digamos, con contenido, bien montada, bien estructurada y bien justificada, creo que es un gran reto para todos nosotros, para todos los empleados públicos, porque yo creo que es algo que todavía no dominamos. Y esto es algo en lo que nos tenemos que poner, porque ya existe una jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo que te dice que sin memoria no hay norma y sin buena memoria tampoco hay norma, porque la anula. Es decir, no basta con hacer una apariencia de justificación, sino que hay que hacer una justificación completa del contenido de esa memoria, una justificación concreta de las limitaciones que establece la norma, bien a la ciudadanía o, digamos, en general, a las empresas o al sector social. Para ejercer este conjunto de nuevas funciones públicas, la Comunidad de Madrid ha decidido atribuirlas en su conjunto, de forma general, a la Secretaría General Técnica de la Vicepresidencia. Las razones por las cuales se han ubicado estas funciones públicas en este órgano concreto no es fruto de la improvisación, sino que también es fruto de un debate previo que hemos tenido en la Comunidad de Madrid sobre quién consideramos nosotros que puede desarrollar mejor este conjunto de nuevas funciones públicas, ¿no? Y en ese debate previo, inicialmente, se consideró que lo suyo es que fuera un órgano colegiado a modo de comité mejora de la regulación, integrado por todos los secretarios generales técnicos de la Comunidad de Madrid, porque ellos son los responsables, competencialmente hablando, de la producción normativa,
junto con el director general de presupuestos y la Dirección General de Política Económica, que harían, digamos, un equipo de especialistas que informarían cada proyecto. Harían el informe de calidad de cada proyecto, pero después pensamos, por razones de eficacia y por razones de agilidad, que hacer un informe como exige la práctica de un día para otro, el constituir un órgano colegiado para esto no es buena idea, porque tienes que convocarlo anticipadamente, porque tienes que garantizarte que existe el quórum adecuado para tramitar adoptar este tipo de decisiones, y finalmente optamos porque fuera un órgano directivo. Y ahí nos planteamos si órgano directivo de nueva creación, es decir, si un órgano directivo ad hoc, creado exclusivamente para esta función, especializado en estas funciones públicas, o utilizar uno ya existente, ¿no? Y aquí digamos que el principio de la austeridad presupuestaria inclinó la balanza en beneficio de la atribución a un órgano ya existente, y por eso finalmente se decidió que fuera la Secretaría General Técnica de la Vicepresidencia, porque además tiene funciones horizontales respecto de toda la Comunidad de Madrid, la que se encargara de esta función, y la Secretaría General Técnica lo hace pues con un equipo mínimo. Siempre en estos casos la dotación de medios es de mínimos, es lo que aparece aquí. Mi responsabilidad está en el puesto de jefe de división que aparece aquí, y somos 5 personas los que trabajamos de forma directa y exclusiva para tratar de consolidar y desarrollar las políticas regulatorias de la Comunidad de Madrid, pero lo hacemos, digamos, en colaboración con otros órganos, con otras entidades que también tienen funciones no exclusivas, pero sí relacionadas con la calidad normativa y con la evaluación, como son todas las demás secretarías generales técnicas, porque son competentes en materia de producción normativa, la Abogacía General y la Comisión Jurídica Asesora, porque ellos son especialistas en el informe jurídico y en el informe de calidad también. Con lo cual, sumamos esfuerzos todos para tratar de conseguir el objetivo final que es norma adecuada o norma con un contenido adecuado, con un contenido proporcionado que sirva de verdad para conseguir los objetivos políticos o que permita de verdad desarrollar las políticas públicas del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Porque si la norma no es eficaz, si la norma no consigue aplicarse de forma completa, la norma no es buena, ¿no? Y de esto se trata, de conseguir desarrollar normas de calidad en este sentido. Estamos funcionando como en el caso… 2 minutos, por favor. Sí, gracias. Estamos funcionando como en el caso de la Comunidad de Madrid, del Estado, perdón, desde hace solo 8 meses. Hemos elaborado unos 42 informes. Hemos hecho otras funciones conectadas o necesarias. Hemos elaborado instrucciones generales para que todo el mundo, digamos, trabaje el tema de la calidad normativa y del procedimiento normativo siguiendo unas mismas instrucciones, para que, digamos, todos trabajemos de forma coordinada. Hemos elaborado también un modelo tipo de memoria de análisis de impacto normativo, porque es un documento esencial que conviene que esté, uno, correctamente estructurado y, dos, que tenga un contenido adecuado. Y después, por otra parte, hemos desarrollado también algo, acciones formativas, que desde mi punto de vista es una función complementaria y esencial para conseguir que la cultura de la calidad normativa pueda calar, pueda sentarse en el conjunto de la función pública de la Comunidad de Madrid, que no es solo una cuestión de la dirección política, sino que es una cuestión que nos incumbe a todos, que todos tenemos responsabilidad sobre este tema y que tenemos que tratar, digamos, de desarrollar de la mejor manera posible. Y creo que el instrumento de la formación es un instrumento esencial para esto, ¿no? Pues bueno, esta es una primera idea, un primer esbozo o adelanto sobre nuestro enfoque, sobre lo que el Gobierno de la Comunidad de Madrid entiende que debe ser la función de planificación y de calidad normativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Cayetano.
Ser parte de la OCDE tiene sus ventajas. Cuando participamos mucho en estos eventos, vemos realmente una diferencia entre funcionarios públicos y académicos. Los académicos tienen más libertad de mente, más libertad de habla. Los funcionarios públicos tienen que ser más políticamente correctos. Y en la OCDE estamos más cerquita a los académicos, por eso es que me atreví a interrumpir. Nos podemos salir con la nuestra. Tenemos 12 minutos, se me olvidó comentar esto al principio, tenemos 12 minutos por ponente, entonces a los 10 minutos yo les voy a recordar a cada uno. Aquí con Ramón no tuve necesidad porque estaba muy apegado al tiempo, Cayetano también muy apegado al tiempo, muchísimas gracias. Y ahora le doy la palabra a Jesús Méndez, jefe del Servicio de Racionalización Administrativa de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano, Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Jesús, adelante, por favor. Bueno, pues como siempre, y hay que hacer un millón de agradecimientos. Agradezco a la organización, a la Generalitat, por invitarnos. Por supuesto, a la Ciudad de Barcelona por acogernos. Nunca lo he hecho público, Dolors, pero tengo que agradecerte enormemente hace 10 años un almuerzo que tuvimos juntos en los que hablaste de calidad normativa y me metiste el gusanillo en el cuerpo. Ya hace 10 años y aquí estamos. Terminología que aún me resisto todavía a cambiar por la mejora regulatoria, entre otras cosas porque académicamente la RAE no aparece, pero bueno. Por tanto, sigo pensando que la calidad normativa y en la fase embrionaria fuiste tú, evidentemente, una de las artífices y hay que hacerlo y reconocerlo. Y por otro lado, dos enhorabuenas, evidentemente, la enhorabuena porque cumple la Dirección General 10 años. No voy a agradecer a Paula, sino voy a dar también la enhorabuena a la Generalitat por tener a Paula y a Esther como grandes profesionales y una cualidad personal impecable, por supuesto que sí. Y bueno, he reorientado un poquito la presentación en torno a, desde otra perspectiva, por supuesto puedo contestar a todas las cuestiones desde el punto de vista del detalle del procedimiento de la norma o de la composición de la unidad, etcétera. Es un chascarrillo porque de la casta le viene al galgo, ¿no? Es decir, si ya Cervantes en 1615 dijo que no hagas muchas pragmáticas y se las hicieras, procura que sean buenas, fue la carta que hizo Don Quijote a Sancho Panza respecto a la bonanza de la isla de Barataria, bueno, pues ya nos tenemos no 4 siglos de existencia, pero evidentemente son unas ideas que, bueno, pues que ya rezumaban desde mucho tiempo atrás, ¿no? En Castilla y León, también, lo siento, tengo que hacer publicidad institucional, En Castilla y León siempre hemos aparecido, siempre hasta ahora, y luego explicaré por qué, tanto en las cargas administrativas, que fue realmente la fase primigenia que dio motivo al nacimiento de la calidad normativa, al menos en Castilla y León, la reducción de cargas, la simplificación de procedimientos, fue el motor de la evaluación normativa de la calidad normativa, al menos, insisto, en nuestra comunidad, que creo que tampoco se diferencia mucho de otras comunidades. Hicimos un manual de cargas en el año 2008 y, bueno, pues nos metimos en, aunque tenemos que querer un poquito más, y las cargas administrativas siempre no asociadas a procedimientos, pero siempre a normas, pues evidentemente dijimos que también hay que adelgazar o hay que hacer un fitness, como le llaman en la Unión Europea, de la mejora regulatoria, ¿no? Y por eso hicimos también, otro anuncio publicitario, por eso hicimos también el manual de calidad normativa ya en el año 2009, emulamos, porque tampoco teníamos una creatividad pasmosa, entre otras cosas por ignorancia, pero emulamos los principios que tenía fundamentalmente pues, países como Irlanda, que decían que dentro del mundo anglosajón, pues, ser católico sea lo más parecido al mundo mediterráneo. Bueno, pues hicimos esa especie de inspiración. Sí nos agradó que fruto de ese manual de calidad normativa, en el que lo primero que pusimos de una forma tajante es que un euro mal gastado en mala regulación, un euro mal gastado en burocracia, es un euro que se deja de construir en infraestructuras, es un euro que no se dedica a hospitales, es un euro que no va a los colegios ni siquiera va tampoco a los servicios sociales. Y, por lo tanto, un euro mal gastado en mala regulación y un euro mal gastado en burocracia es un euro despilfarrado. Por lo tanto, el ciudadano tiene derecho a esa buena administración y tiene derecho a que se gobierne de la mejor forma posible. No sé si se verá bien, pero la administración es como el gigante de Gulliver, atado y bien atado por infinitos hilos de procedimientos, infinitas normas, infinitos protocolos, por numerosos enanitos que somos
el personal de la Administración, organizados o no organizados. No solo las normas es el enfoque principal, y de hecho absolutamente todas, si repasamos todas las reformas que ha habido en la Administración, que son cíclicas, a modo vintage, cada 20 años, siempre hay una ley de contratos, una ley de función pública, una ley de procedimiento y una ley de lo que sea. Cada 20 años hay esa reforma, 20, 25 años, y sin embargo siempre nos quiebra en el personal, en la cultura del funcionario, en cómo organizarse. Es realmente donde tenemos que incidir, comentábamos ayer Dolores y yo, bueno, pues que el mundo nativo digital de ahora, pues algo en lo que tenemos que adelantarnos, pero el personal, evidentemente, del siempre se ha hecho así, de esa inercia y ese, bueno, pues todavía no estamos acomodados. Hay que incidir muchísimo en la cultura funcionaria, muchísimo. De tal forma que en este tablero de ajedrez la calidad normativa forma parte, es una jugada, es una apertura, pero evidentemente para coronar reina hay que mover todas las piezas. No se puede coronar desde el principio. Y la racionalización administrativa es una racionalización normativa, es una racionalización orgánica y es una racionalización de procedimientos y de personal. Va todo en el paquete. Y no se puede preocupar uno de uno sin mover las fichas en el resto. Bueno, es verdad que he lanzado esa publicidad, ya no estamos en los primeros, es verdad, pero bueno, toca también ser un poco reivindicativos. La verdad es que lo del streaming y tal, en vez de ser prudente, a mí me envalentona un poco. El Estado, bien o mal, no lo juzgo, pero es como una especie de safety car. El coche que va, el Mercedes que sale tan bonito, que sale en los accidentes de la Fórmula 1, que sale y todos tienen que colocarse detrás suyo, ¿no? Cuando avanzamos las comunidades autónomas en temas como la calidad normativa, etcétera, es verdad que el Estado, con buena razón, puede sacar elementos y principios básicos de la mejora, etcétera. Pero eso nos, en algunos momentos, desde el punto de vista básico, nos retiene en determinadas comunidades autónomas. Voy a poner un ejemplo que es absurdo, porque al fin y al cabo, pero los principios de mejora regulatoria, que son los principios que aplaudo, evidentemente, no deben por qué coincidir con los principios que llevamos manejando, no recuerdo la Generalitat, pero por lo menos sí, Castilla y León, desde hace 10 años. A más, los principios de la mejora regulatoria que aparecen en la Ley 39 son distintos de los que aparecen en la Ley 2/2010, que es la nuestra. Y tuvimos que hacer la modificación diciendo sí, sí, y además de los del Estado, yo quiero seguir manteniendo la accesibilidad y la responsabilidad como principios de buena regulación. Cuando yo legislo en materia de trabas administrativas, y lo hicimos en el año 2013, pues es verdad que tienes cierto miedo a que 6 meses después el Estado sacó, creo recordar, la economía sostenible con un concepto de traba que no encajaba exactamente con el que teníamos nosotros. Entonces juega ese modo de coche de prevención, no se me adelanten, pero no se me retrasen, y eso ni desmotiva ni no desmotiva, solo constato un hecho, que a veces ese avance que tienen las comunidades autónomas a veces no encuentra freno, pero sí tiene que remoldearse, que readaptarse al quehacer estatal, que por otro lado será su papel, pero no tiene ese freno. Y aprovecho además también, si llevamos 7 meses ya con la oficina en el Estado, pues para decir aquello de el anillo para cuándo, a ver cuándo nos reunimos, y nos ponemos pronto y compartimos todas las experiencias que haya que compartir, que por nuestra parte, por supuesto, van a ser todas las que sean. Bueno, el proceso de calidad normativa en Castilla y León, como he dicho, partió de una simplificación administrativa en el año 2009, hicimos el decreto 23/2009 de simplificación de los procedimientos y de la reducción de cargas en Castilla y León, el manual normativo, etcétera. Esto desembocó en la racionalización administrativa, es verdad, un esfuerzo importante en el año 2010 con el manual de eliminación de cargas, fue cuando se hizo aquel método abreviado de evaluación de cargas del estándar COSMODE, ¿verdad? Tanto ir para el estándar COSMODE y luego al final en 3 meses nos desviamos hacia la memoria a ese método abreviado. Bueno, junto a la racionalización administrativa que teníamos clarísimo que no era procedimiento sino también normas, elaboramos en la Ley 2/2010, digamos que consagramos los principios de calidad normativa
y empezamos a trabajar de una forma ya no oficiosa, sino legal, desde la perspectiva de nuestra comunidad. Eso hizo que el apartado de procedimientos estuviera bien, el apartado normativo estuviera bien y nos metiéramos con la estructura organizativa. Había también que racionalizar. La verdad es que Castilla y León en este proceso es hija de su tiempo y tenemos también una idiosincrasia particular y somos muy austeros organizativamente. Recursos contractuales lo tenemos en el Consejo Consultivo, en el Procurador de Común tenemos todo el apartado de transparencia. Bueno, no en vano tenemos, creo recordar, en un último informe que viene, 90 y tantas organizaciones, cuando hay comunidades autónomas que nos triplican y cuatriplican. Ni lo critico ni lo debato, pero es verdad que tenemos mucha austeridad organizativa. A más a más, tras el informe Cora y todas aquellas instrucciones guión mandatos que se nos dijo en materia de racionalización, bueno, pues se llegó por la Junta de Castilla y León a un acuerdo del 22/2014 en el que suprimía muchísimos observatorios, restringía muchísimo la creación de los órganos colegiados, etcétera. Con lo cual, la idea de la oficina de calidad normativa per se estaba descartada. ¿Qué es lo que hicimos? Pues la verdad es que pura y simplemente lo que hicimos fue aprovechar las estructuras que teníamos, que ya estaban asentadas, aprovechar las infraestructuras y montar ese funcionamiento. Tenemos unos servicios de evaluación normativa y procedimiento en cada una de las consejerías, adscritos a la Secretaría General, que tiene labores de coordinación de las direcciones generales. Esos servicios de normativa y procedimiento llevan trabajando muchísimos años en materia de evaluación normativa. Y tengo la suerte de contar con estos compañeros que de verdad tienen una cultura muy avanzada en esto de elaboración normativa. Con lo cual, digamos que los productores de normas, que son los centros gestores… Dos minutos, por favor. Pues voy reduciendo. Los productores de normas, que son los centros gestores, movilizan a los servicios de normativa y procedimiento para la elaboración de las memorias y a partir de ahí… en clara comunicación con nosotros, que estamos en la Dirección General de Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano, de una de las viceconsejerías de la vicepresidencia del Gobierno, es decir, en el más alto nivel, pues ese engranaje con unas funciones parecidas a las vuestras, pero nunca de convertir nuestra opinión en un trámite administrativo, porque si no… caramba, es liar un poco más, ¿no? Pero a base de comunicación, de mucho hablar oficiosamente, etcétera, es como se mastican las memorias. Pues en base a eso, bueno, pues las claves en la mejora regulatoria en Castilla y León son precisamente esa. Un liderazgo muy fuerte de mis jefas, que están plenamente concienciadas. Una coordinación oficial y oficiosa con la autoridad jerárquica, pero también la autoridad moral, con la elaboración de instrucciones, de directrices, con un feedback continuo con los servicios de normativa, una cultura funcional y una formación, siempre damos cursos en la Escuela de Administración Pública dirigidos a la calidad normativa y siempre comunicaciones a través de que tenemos de SharePoint, a través de compartir foros, etc. Cierro ya, no para quitar las oficinas, sino simplemente para comentar, ¿no? El informe Al Gore del año 93, bueno, pues dice, esta reserva de reglamentos se ha montado tras otros, cada nuevo procedimiento requiere la aprobación de alguien y esto genera que haya menos gente haciendo el trabajo real y menos gente obstaculizándolo. Solo estoy polemizando para no tergiversar la idea de la oficina, que no se tergiversen las ideas de las oficinas con un trámite a mayores, porque quizás, como dijo ese sabio, mucho consiste en controlar lo que hacen pero no en dejarles de hacer. Lo dejo ahí para polemizar, que seguro que luego tiene chicha. Gracias. Muchas gracias a Jesús Méndez. Y para cerrar el panel con broche de oro tenemos a la señora Esther Diegues, responsable de análisis de proyectos normativos del Área de Mejora de la Regulación de la Dirección General de Coordinación Interdepartamental, Departamento de la Presidencia, de aquí, de nuestros anfitriones, la Generalitat de Cataluña. Esther, adelante, por favor. Hola. Bueno, muchas gracias por venir, por vuestras intervenciones. Yo ahora explicaré un poco cuál es la arquitectura institucional en el ámbito de la Generalitat.
De inicio hay que decir que la Secretaría del Gobierno tiene la función de impulso y coordinación, de impulso y coordinación de la mejora de regulación y que actualmente dispone del área de mejora de la regulación, que es quien ha de implantar los principios e instrumentos de esta política. Como se ve en la diapositiva, la Secretaría de Gobierno está en una posición central respecto a la elaboración de las disposiciones normativas y tiene como función la de dar asistencia jurídica y apoyo técnico tanto al Gobierno como al Consejo Técnico, que para los que son de fuera de Cataluña es similar a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios en la Administración General del Estado. Dentro de esa Secretaría de Gobierno, el área de mejora de regulación ha estado en diferentes, o las funciones de área de mejora de regulación han estado en diferentes ubicaciones. En el año 2008 tenía rango de dirección general y después, en el año 2011, en un contexto de crisis económica y reducción de estructuras administrativas, pasó a tener rango de subdirección y se ubicó en la oficina del Gobierno. En el año 2016 se cambió la ubicación y pasó a depender de la Dirección de Coordinación Interdepartamental, que es la dirección que desarrolla la coordinación de la acción de gobierno de los diferentes departamentos de la Administración de la Generalitat. De personal se dispone de una jefa de área, tres analistas con formación de jurista, un analista con formación en economista y una persona que hace las funciones administrativas. Las funciones son las que habitualmente tienen las unidades centrales de responsables de promover la mejora regulatoria. La asistencia técnica y el asesoramiento en la realización de evaluaciones de impacto normativo, la adopción de directrices y metodologías en calidad normativa, acciones de formación, control de calidad de las evaluaciones de impacto y el dar apoyo al impulso y la coordinación de la política de la mejora regulatoria. Los principales ámbitos de impacto, la evaluación del impacto normativo, las consultas, la simplificación del procedimiento, reducción de cargas administrativas y la simplificación normativa. No se consideran funciones propias de la mejora de regulación, aunque después matizaré lo que voy a decir, ni el asesoramiento jurídico de legalidad, ni el asesoramiento sobre la tramitación, ni las consideraciones sobre técnica normativa. De todos estos ámbitos que sí que son nuestras funciones, tengo que decir que a lo largo de los años los hemos ido ejerciendo de manera diferente, por diferentes motivos. Uno es la propia ubicación de la unidad. Otro, el grado de conocimiento que la organización ha tenido de los instrumentos de mejora regulatoria, que te permite, a medida que la organización los conoce mejor, exigir que se hagan cosas más complicadas o más complejas. Y también hay cuestiones meramente coyunturales, que ponen determinados temas en la agenda. Por ejemplo, la aprobación por parte del Estado de la Ley 39/2015 puso las consultas públicas previas en la agenda y, por lo tanto, se ha hecho un esfuerzo muy importante en implementar este instrumento de política de mejora regulatoria. Sin embargo, me gustaría decir que, fundamentalmente, el área de mejora regulación, donde ha hecho los mayores esfuerzos y a lo que dedicamos las horas de nuestros días, es a velar por la calidad de las evaluaciones sobre los proyectos normativos que se someten al Consejo Técnico y al Gobierno. El área de mejora de regulación interviene de dos maneras. Bien, ¿por qué lo pide la unidad promotora? Que desafortunadamente es las menos veces. Invito a, si alguien está tramitando, por favor que nos llame. O bien porque el proyecto comienza la tramitación en el SIGOP, que es la aplicación informática que tenemos de tramitación en el ámbito de la Generalitat. Lo ideal sería que la área de mejora de la regulación asesorara a la unidad cuando todavía no tiene un texto. Pero la realidad es que tradicionalmente hemos estado interviniendo en el momento en que ya se ha empezado la tramitación, se dispone un texto y las unidades no están tampoco en disposición de reconsiderar las opciones que están intentando adoptar. Por lo tanto, básicamente nuestros esfuerzos estos años o los resultados es que tenemos memorias de evaluación que tienen más información, y que sirven para hacer mejor información pública, sirven para justificar mejor la decisión que se toma ante una eventual impugnación, pero nos falta incidir en el tema de la evaluación.
También quiero destacar en este momento que el área de mejora de regulación no hace informes preceptivos, sino que lo que se dedica es a revisar las evaluaciones y cuando considera que las evaluaciones no tienen la calidad necesaria, se hacen observaciones para intentar mejorarlas. Esta legislatura, intentando cambiar un poco la dinámica de lo que estamos intentando hacer, se quiere aprovechar que las consultas públicas previas se hacen en un momento en que no debería haber texto, cosa que también recuerdo, no debe haber texto hecho. Entonces, cuando se plantea la consulta al Gobierno, el área de mejora de regulación intenta sobre todo mejorar el documento de evaluación que se consulta, cuál es el problema que se quiere resolver, los objetivos y las opciones que se quieren plantear. Y también se están haciendo observaciones de diseño de consulta que se han pactado con la Subdirección de Calidad Democrática en relación a cuánto debe durar una consulta para ser efectiva, las preguntas que debe hacerse a los ciudadanos para que uno obtenga las aportaciones que quiere obtener de la consulta. Ya está. Y estamos haciendo como novedad unas nuevas observaciones que son inmediatamente después de la finalización de la consulta, para recordar a las unidades que deben incorporar en su evaluación las aportaciones que realizan los ciudadanos en la consulta pública previa. También estamos sugiriendo qué tipos de impactos deben tener las evaluaciones que presenten en la memoria de evaluación. Y se explica también un poco la sistemática de la memoria de evaluación y cuál debe ser la lógica interna que debe haber. Y la idea es que a partir de ahora, cuando empiece la tramitación, nosotros hagamos las menos observaciones posibles, pero en todo caso quiero incidir que para nosotros es muy importante que se identifiquen bien los impactos relevantes de la norma, los que sean de la norma que sea, y que haya una auténtica comparación de opciones, que se haga un esfuerzo en comparar las opciones, no que se haga un esfuerzo únicamente en justificar que la opción que tomamos es maravillosa y estupenda. He puesto también una diapositiva con el tipo de observaciones que hicimos la legislatura pasada, que como se pueden ver son básicamente sobre evaluación. Como se ve al final, hemos puesto de texto y de tramitación. Normalmente las observaciones que se hacen de texto y tramitación están relacionadas con la propia evaluación. Por ejemplo, de texto solemos hacer cuando la opción propuesta no encaja, por ejemplo, con una norma de rango superior y, por lo tanto, difícilmente será adoptable. Y de tramitación, por ejemplo, hacemos cuando, por ejemplo, hay un tema de competencia y sugerimos que se pida un informe a la Autoridad Catalana de la Competencia para que les ayude a mirar, a aprofundir en los informes que se hacen. Otras funciones de la unidad son recopilar los datos sobre las evaluaciones. Los analistas recopilan los datos de las evaluaciones a los efectos de poder hacer informes, que están todos colgados en la web de mejora regulatoria. También una función esencial es informar sobre los asuntos del Consejo Técnico y del Gobierno. Se informa al secretario de Gobierno, a la directora, a la oficina de Gobierno y se informa sobre la propia evaluación, sobre qué nos está explicando la unidad que entiende que serán los efectos de la norma. También los analistas, cuando se finaliza una norma, cuelgan la memoria de evaluación y la identificación de las cargas administrativas en una aplicación que tenemos que se llama SICAT, que está abierta a todos los departamentos y consta allí un repositorio que se puede utilizar para hacer análisis de las normas. Se realizan jornadas, cursos y sesiones como la de hoy y se actualiza habitualmente la web y la intranet. Y he dejado para el final las funciones de realizar nuevas metodologías y de coordinación e impulso de la política de regulación, que son funciones que normalmente requieren mucho tiempo, que requieren muchas horas de trabajo y que requieren mucho consenso en general con las otras unidades de esta administración. Y hay una ejemplificación del tipo de cosas que se están en las que se está trabajando ahora mismo.
Aprovecho que se citan cosas que aparecen en otras unidades para dar las gracias a toda la gente que nos ayuda a intentar hacer mejores normas y que nos sigan ayudando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esther. Muchísimas gracias por ceñirte al tiempo disponible. Eso nos da oportunidad de tener una serie de preguntas del público. Solo agradeceré que sean en castellano, dado que yo no leo catalán. Y ver si hay preguntas del público para nuestros panelistas. ¿No? ¿Todo muy claro? Bueno, yo quisiera abrir la mesa con una pregunta. A ver, ¿ya acá tenemos? Adelante, por favor. Normativo, los funcionarios siguen yendo con su chasis del 850, ¿no?, por la carretera, mientras que se les pide unas prestaciones pues de Fórmula 1 prácticamente, ¿no? Entonces, quizás en paralelo a todo eso debería haber un proceso de especialización, formación, etcétera, etcétera, en relación a las obligaciones que hay, ¿no? Porque se nos pide, digamos, que seamos poco menos que Dios, ¿no? Porque debemos saber todo, debemos hacer normas útiles, eficaces, económicas, eficientes, dentro del presupuesto, que no tengan un impacto negativo, que sean, digamos, con perspectiva de género, que sean intergeneracionales ya, porque hay que pensar en el futuro, que no afecten al clima, que no afecten, etcétera, etcétera, ya se ha visto antes, ¿no? Y además, cuando ya lo tenemos hecho, que esto es fácil, ¿no?, todo esto, después analizar todas las versiones alternativas posibles para esto, ¿no? Entonces, al hilo de esto, simplemente el hilo de esperanza es que dentro de la mesa, en varias ocasiones, desde la academia y desde la propia administración, se ha ido ya dando avisos sobre no nos estaremos pasando, no deberíamos hacer una selección de cuáles de las normas son importantes y deben hacer este proceso y cuáles otras son de una categoría suficientemente menor o controlada simplemente para que no haga falta todo este proceso entero, porque hay muchas cosas, digamos, que no parten de cero. No es decir, descubrimos la Antártida y vamos a hacer una nueva normativa desde cero y hay que consultar, etcétera, ¿no? Se ha dicho. Bueno, quisiera interrumpir aquí porque no hemos escuchado la pregunta. Si no hay pregunta, pasamos a la siguiente. Perdón, pues simplemente mi pregunta sería muy insidiosa. Cuando hagamos la normativa perfecta, ¿harán falta los políticos o podremos suprimirlos? Porque la norma ya estará perfecta. ¿Algún valiente que quiera responder? ¿O alguna valiente? Sí, no, a esa no, a esa no. Pero sí a lo de si nos estamos pasando o no. Y efectivamente, el análisis, la parálisis por análisis y lo que comentábamos antes en la mesa anterior, nosotros estamos trabajando en lo que estamos denominando informes de pertinencia. Es decir, quizá no sea pertinente hacer una memoria, todo lo grande que sea, pero simplemente justificar el cumplimiento de los principios. Para ello, estemos en el ámbito de aplicación de todas las evaluaciones de impacto, estamos trabajando en la posibilidad de que haya informes de pertinencia de que no se tenga que someter a una determinada evaluación de impacto. Porque yo creo, y eso me entiende, que estamos en el lado del péndulo más alto, con la preocupación absoluta sobre a ver cuántos números de páginas hacemos de memoria, cuántos más mejor, y bueno, quizá el péndulo tenga que equilibrarse un poco nada más. Yo creo que no nos podemos pasar si todavía no hemos empezado. O sea, nosotros todavía no hemos empezado a aprender a regular y a justificar la regulación, ¿vale? En mi opinión, como funcionario público, y llevo mucho tiempo revisando proyectos normativos y revisando memorias justificativas, no hemos empezado verdaderamente
a hacer esta función bien en el siglo XXI. Entonces, yo entiendo, tanto como funcionario como ciudadano, que si quiero ver por qué razón el Ayuntamiento X está limitando la libre circulación de vehículos en el centro, quiero saber por qué. Y si quiero saber por qué, voy al portal de transparencia y lo leo en la MAI. Eso no es un gran esfuerzo, es un esfuerzo razonable. Yo creo que es un esfuerzo sensato. Y no se trata de que no esté justificado prohibir. El Ayuntamiento de Madrid o cualquier otro tiene opción política para decidir esto. Pero yo quiero conocer las razones por qué esto. ¿Por qué en el centro de Madrid, no en toda la ciudad de Madrid, por ejemplo? ¿Por qué en el centro de Madrid y no en las zonas más contaminadas? Quiero conocer las razones de por qué una administración o un gobierno toma una decisión política que afecta a la ciudadanía o afecta a las empresas. Y en este esfuerzo de motivación, yo creo que no es un esfuerzo ingente, sino que creo que es un esfuerzo abordable y razonable. Porque somos de la casa, y me gustaría decir también que cuando el área de mejora de regulación revisa las normas y decide hacer observaciones o no, tiene muy en cuenta siempre el principio de proporcionalidad. No se miran igual las normas que es una reestructuración de un departamento que las normas en las que hay incidencia económica gravísima, como puede ser una ley de comercio. ¿Vale? No estamos en la misma situación, no afectamos a la misma gente. Nosotros no estamos pidiendo exactamente lo mismo en un sitio que en otro. Eso de entrada, a lo mejor damos una sensación equivocada, pero no estamos pidiendo, y lo reiteramos en todas las observaciones, sobre todo el principio de proporcionalidad, porque lo que tampoco queremos desgastar es a la gente que hace memorias. Y a veces hay que decir, yo antes lo comentaba con unos compañeros, esta semana me ha llamado alguien bastante desesperado con la memoria de evaluación. Cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene sus funciones. Nosotros intentamos, desde el área de mejora regulación, no ser impositivos, sino ayudar el máximo posible a la gente. Por eso también he dicho que yo de verdad insisto, por favor, llamadnos antes de empezar a tramitar, porque cuando uno está en el 3A, que tiene que ir al Consejo Técnico, que tiene que ir a Comisión Jurídica Asesora, entonces sí que todo es horroroso y todo es espantoso y hacer muchos documentos, pero si a nosotros nos llamáis antes, cuando estáis pensando en cómo hacer la norma, cómo hacer la consulta, pues todo para todos es mucho más fácil, mucho más relajado y seguramente muchísimo más útil. Lo dejo ahí. ¿Ya ven cómo si es terapia de grupo? Siguiente pregunta, una más acá de este lado, por favor. Un micrófono, si es tan amable. Felicitar a la mesa. La pregunta es para el señor Flores, es muy clara. ¿Sus unidades están considerando incorporar la perspectiva, lo ha mencionado el primer ponente de OCDE, del nudging y del derecho y economía conductual en sus diferentes aproximaciones? Y si, con permiso del ponente, una observación sobre esto, y con lo que acaba de decir él, que creo que era una buena pregunta. Es decir, ¿se están generando unidades parecidas a las suyas en Europa? Hay un informe del año 16 de la Unión Europea donde se están incorporando estas aproximaciones que vienen de la psicología cognitiva, etcétera. Esto, por tanto, es 2.0. El anterior interviniente se ha referido al 850. Para los asistentes extranjeros era un coche entrañable. Mi primer coche fue un 600, que no se caracterizaba por su rapidez. ¿Le podemos pedir a la administración que vaya a 100? Hombre, yo creo que podemos. ¿A 2000? No lo sé. Pero esto ya es ir a 2000. Otras administraciones, y en Cataluña queremos ser los mejores, ¿no?, ya están haciendo no solo lo que parece tan extraño, sino incorporando otras aproximaciones, es decir, complejizando todavía más intentando alcanzar buenas regulaciones. Yo creo que su observación tiene un problema de confusión, que la tengo yo, la confusión también, entre política, derecho y administración. Siempre va a ser necesario que desde la política se adopte la política pública final. Lo que ya no es tolerable en el siglo XXI es que ningún político piense que por el hecho de tener el poder político pueda hacer lo que quiera de cualquier modo. Yo he citado varias veces el derecho a una buena administración. Hace 30 años que se está diciendo exactamente eso,
que quien tiene la capacidad para decidir y la legitimidad no puede decidir cualquier cosa de cualquier modo. Y esto es un cambio cultural que tiene que ver con lo que decía la señora Revuelta del concepto de discrecionalidad administrativa. Entonces, yo creo que hay temas profundos aquí implicados. Gracias. Muchas gracias. Quisiera hacer una pequeña intervención. Estos temas de economía conductual, economía del comportamiento, psicológicos que entran en esa parte, behavioral insights, como lo llaman en inglés, es un área sumamente novedosa. Pocas instancias de gobierno aún la han adoptado. Inicia en el Reino Unido como parte de una oficina de gobierno. Con un cambio de gobierno, ellos salen y se crean una entidad semipública en donde ahora ellos dan asesoría y consultoría alrededor del mundo. Y esto ha inspirado a otros gobiernos como Estados Unidos, la propia Comisión Europea, a iniciar en donde nosotros, como CETA, la llamaríamos programas pilotos, ¿no? Creemos que es un enfoque sumamente complementario y útil al tema de calidad normativa, de política regulatoria, de mejora regulatoria, que pone en la mesa un menú de opciones más amplias para lograr los objetivos de política pública. Entonces, pues bueno, nosotros no esperamos todavía que los colegas aquí de la mesa ya lo estén tomando, porque realmente apenas los países de la OECD lo están tomando y estamos en la época de infancia. Y esto me lleva al siguiente tema que yo mencioné ahorita de política pública. En el castellano, y supongo que en el catalán, tenemos un problema en donde la palabra política es tanto policy como politics, ¿no? Necesitamos separar esas dos, aunque sabemos que en el fondo están muy unidas. Pero algo que hemos escuchado aquí sumamente parte de todos los discursos y todas las presentaciones, pero que no se ha hecho de una forma explícita, es que la normativa, la regulación, tiene que servir un objetivo de política pública, un policy objective, y este tiene que ser fidedigno, legítimo. Es decir, que esté basado en evidencia, evidencia de que hay un problema, evidencia de que el problema requiere que se le dé una solución, evidencia de que está justificada la acción de gobierno y evidencia de que la normativa es la mejor opción de las distintas alternativas. Entonces, si se va a prohibir la circulación de vehículos en el centro de Madrid, es porque hay un problema. ¿Cuál es? ¿Y realmente la solución que se plantea lo va a abordar? ¿Y realmente el gobierno tiene que entrar hacia ello? Y entonces luego ya se desencadena una serie de análisis de proporcionalidad, es totalmente adecuado, ¿no? No se va a matar una mosca con un cañón. Y todo parte de esta parte, el problema, la definición del objetivo de política pública. Y todos alrededor del mundo, a nosotros que nos toca pasar, es la parte siempre más débil de las memorias, ¿no es cierto? El problema, el objetivo y luego las alternativas. Cuando ya una memoria de impacto regulatorio no viene bien ahí, ya lo demás realmente de nada sirve, ¿no? Y ahí es donde está la parte significativa. Más allá de que luego ya se pida a las agencias de gobierno, a las oficinas, oye, revisa cuál es la normativa a nivel Europa, cuál es la normativa a nivel Alemania que se debe hacer, ¿no? Pero estas partes son básicas porque de ahí se define si realmente la regulación se justifica o no se justifica. Quise dejar a los colegas de la mesa reaccionar ante este punto, si gustan, para antes de finalizar. Bueno, compartimos esa preocupación. Realmente, en la decisión de, bueno, excepto cuando estamos ejecutando o transponiendo derecho de la Unión Europea, que digamos la fase de la decisión se tomó en otro lugar y antes. Pero efectivamente, la decisión de legislar debería basarse en tener muy clara la motivación y el análisis de alternativas. Incluso una alternativa que no suele citarse en las memorias, que es no hacer nada, no legislar. Bueno, eso yo lo dejo aquí. Quiero decir, intentamos transmitir
la importancia básica del punto primero de nuestras memorias, que es el análisis de alternativas, que su primera epígrafe es motivación, fines, alternativas, para llegar luego a principios de buena regulación o el plan anual normativo. Pero yo no tengo más que decir que sí, que efectivamente la decisión en sí de tomar ese camino, de iniciar la tramitación de una norma, es esa. Tener clara que no hay otra alternativa que producir esa norma, porque puede ser que no haya que hacer nada. Muchas gracias. Esther, ¿tú querías comentar algo? No, yo solo quería decir que es lo fundamental y que hablando con las unidades, muchas veces ellos tienen muy claro por qué las hacen, pero no lo explican. Por favor, explicarlo y poner alternativas. Siempre, nosotros llevamos 4 años intentando que haya 2 alternativas, la de no hacer nada y la que se está proponiendo como mínimo. Y que sepáis que ahora pediremos una tercera por lo menos, ¿vale? No nos rendiremos. De mi experiencia, muchas veces en alternativas lo que nos dicen es el instrumento formal, el instrumento jurídico que van a utilizar para aprobar esa norma. Dice, corresponde a una ley, corresponde a un real decreto. De aquí todos nos vamos a tomar una cañita para seguir con nuestra terapia de grupo. Una última participación de Cayetano y cerramos el panel. He leído muchas memorias y creo que en general las memorias lo que vienen a hacer es reproducir de una manera o de otra la propuesta, el proyecto, ¿no?, el contenido. Entonces eso no es una memoria. Creo que la memoria es la justificación, son las razones de adecuación y de proporcionalidad del contenido de la norma. Y ahí es lo que yo creo que ese es nuestro gran objetivo como empleados públicos, conseguir que esto lo podamos hacer correctamente en el futuro inmediato, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Cuando cerramos, quiero cerrar con un comercial. La OCDE damos un curso de impacto regulatorio muy bueno en 3 días que solucionaría todos estos problemas. Podemos conversar. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Un fuerte aplauso. Però són moltes les iniciatives que van precedir a aquest moment i que avui també voldríem recordar, encara que sigui com un apunt, perquè abans el grup d'estudis de tècnica legislativa Gretel, doncs, que van ser pioners en els anys del 80 del segle passat i que van inspirar tots els manuals i directrius adoptats a Espanya en aquest sentit, els estudis sobre l'avaluació de les normes i la factibilitat de la professora Montoro, la nostra llei 1389 de procediment administratiu i règim jurídic capdavantera i també no me'n voldria oblidar el manual d'elaboració de normes de l'administració de la Generalitat de 1992 elaborat pel comitè assessor per a l'estudi de l'organització de l'administració que alguns companys d'ells crec que ens acompanyen avui i que aquest manual ja va preveure una de les preguntes més bàsiques de la tècnica legislativa del moment que era reflexionar sobre la necessitat i les alternatives de la regulació proposada. Estem parlant de l'any 92 i, per tant, ha plogut molt. I és just que avui reconeguem la tasca de tots aquests precursors. I també no me'n voldria oblidar la dels òrgans, que amb els seus estudis i propostes per implantar tant l'avaluació d'impacte normatiu com implantar una unitat responsable del seu impuls i supervisió, doncs van avalar aquest reconeixement institucional. El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible i la Comissió Jurídica Assessora van ser definitius en aquesta implantació. I què han fet amb aquests 10 anys? Han estat 10 anys d'aprenentatge institucional. De fet, l'aprenentatge institucional podria ser la síntesi de tot aquest període. Estem aprenent a dissenyar polítiques amb eines diferents a les emprades fins ara amb l'anàlisi jurídica i convencional. Eines que se centren en l'anàlisi de la qualitat material, aquí s'ha dit aquest matí, i són eines que inclouen l'examen de diferents alternatives possibles i l'anàlisi de les seves conseqüències, eines que intenten efectuar un judici sobre l'eficàcia i l'eficiència i que ens haurien d'aportar evidència empírica sobre la necessitat i la proporcionalitat de la norma. El que estem fent és repensar doncs, la manera d'elaborar les normes i això comporta un canvi de cultura en l'organització,
i per facilitar aquesta transformació de cultura és la raó per la qual es va crear la Direcció de Qualitat Normativa, avui l'àrea de millora de la regulació. I tenim, per tant, una missió molt clara, que és la d'impulsar la qualitat material. I això es pot concretar, i ho hem posat aquí en la diapositiva, en el següent, en reduir el nombre de normes superflues, garantir que les normes poden assolir els seus objectius, podria semblar menor i en canvi és revolucionari, reduir els costos de la regulació. I per fer tot això, doncs, se li van assignar una sèrie de funcions que ja s'han esmentat abans, no? Les funcions d'assistència i assessorament i la funció de supervisió, però sempre amb la idea d'acompanyament. La nostra idea és doncs, facilitar, ajudar a les unitats al llarg de tot el procés d'avaluació i d'acompanyament fins al final del procediment. Nosaltres ajudem a implantar doncs, aquestes tècniques de millora de la regulació, però hi ha altres òrgans que intervenen en aquesta administració des de perspectives diferents, són moltes perspectives sectorials i que confluïm tots aquí, tots intentant doncs, des de cadascú, des del seu diferent àmbit, treballar per la millora regulatòria, tant si és de la simplificació de tràmits i procediments com si estem parlant de l'impacte de les pimes. Avui ens acompanya el Mr. Pime, el director del programa d'atenció a la Pime, que ha fet tant per promoure doncs, i fomentar aquest principi de pensar primer a petita escala i ajudar-nos a posar en marxa el test de PIME. Evidentment, l'Autoritat Catalana de la Competència, els nostres companys del Departament d'Economia que treballen també en aquesta direcció, la gent que treballa en la Direcció General de Participació Ciutadana, tots remant en la mateixa direcció. I intentaré fer només alguns apunts històrics de per on vam començar. Vam començar en 2008, en el context de la Directiva de Serveis, que és quan es posa en marxa la Direcció de Qualitat Normativa, i en aquell moment s'introdueix un informe d'impacte normatiu per analitzar les càrregues administratives i, per tant, ens centrem en la incidència de les mesures d'intervenció administrativa de les activitats empresarials. Un àmbit, per tant, bastant acotat, és on es comença. Comencem aquí a per primera vegada, doncs, a analitzar la necessitat i proporcionalitat de les mesures d'intervenció administrativa, no només des d'un punt de vista jurídic, sinó també econòmic, i difonem la metodologia del model de costos estàndard, per això aprovem unes primeres directrius, aprovem una guia on també s'incorporen pautes sobre com analitzar les restriccions a la competència seguint les directrius de la nostra autoritat. I fins que arribem a la llei 26/2010, la llei catalana de procediment d'elaboració de procediment administratiu, on es reforma el procediment d'elaboració de normes i potenciarà notablement la figura de l'avaluació d'impacte normatiu introduint una avaluació que diem integral perquè té la vocació de que sigui integral. L'avaluació a partir d'aquell moment és preceptiva per totes les iniciatives normatives, per tant ja sortim de l'àmbit de l'activitat econòmica i té com a mínim, es diu, s'ha d'avaluar l'impacte sobre els recursos personals i materials de l'administració i el seu pressupost, l'impacte en la realitat econòmica i social, l'impacte aquest de les càrregues administratives i l'impacte de gènere. Tot i això, continuarem durant aquest període treballant molt amb el focus de les càrregues administratives i nosaltres ajudarem amb altres eines com facilitem uns costos unitaris estàndard per poder fer càlculs amb més agilitat. Però ens adonem que, i ha sortit aquí aquest matí, fer una memòria d'avaluació no vol dir avaluar. Avaluar no es pot identificar certament en fer un informe. I el que pretenem amb aquesta idea que comencem a partir de 2014 és introduir els elements bàsics de l'anàlisi del procés d'avaluació en la memòria d'avaluació. Que s'entengui que això és una operació d'anàlisi global i interrelacionada i, per tant, en cap moment una memòria d'avaluació pot ser una compilació d'informes, això també ho va dir el Consell d'Estat i ho ha dit la nostra Comissió Jurídica Assessora, no es tracta d'anar afegint informes sectorials, es tracta de tenir una visió global de quin és el problema que volem resoldre i cap a on volem anar i plantejar-nos alternatives. També vam introduir en aquell moment el test de PIMES i és un exemple d'anàlisi integrada perquè és un impacte que hauríem de començar a valorar ja des del problema que tenim fins al final amb el plantejament de possibles mesures alternatives que puguin arribar a ajudar a les pimes a adaptar-se a la regulació. Això ha sigut una panoràmica molt ràpida del que hem fet amb l'avaluació d'impacte normatiu.
però ara es volia també apuntar que des de 2016 estem treballant amb la simplificació normativa. Hem comptabilitzat totes les normes de competència de la Generalitat, que són més de 23.000, i el que vam fer, com veieu aquí, són 624 normes amb rang legal, més de 6.000 decrets i més de 16.000 ordres. Fins al 2016 només 4.000 s'havien derogat, i el que vam fer nosaltres en aquest pla de simplificació normativa és revisar les 624 normes amb rang legal, revisar-les totes des del punt de vista de la vigència. Això no és avaluació ex post, això només és saber què és el que tenim vigent per després poder fer avaluació. I en vam derogar 200, n'hem derogat 200 de manera expressa, i per tant doncs això ens obre ja un terreny de dir s'ha disminuït el corpus jurídic, sabem exactament què és el que podem avaluar ex post. I tenim una tasca per davant ara per continuar amb tots els reglaments i amb totes les ordres i decrets, amb una tasca ingent de revisió de la seva vigència. També que hem fet en aquest període ha estat, com ja s'ha dit, introduir la consulta prèvia, i aquí el que hem volgut insistir nosaltres és amb la idea de que el que s'ha de sotmetre a consulta prèvia ha de ser una avaluació molt simplificada, però on el ciutadà realment tingui clara la idea de quin és el problema que es vol atacar, quin és el resultat que es vol obtenir i quines són les opcions mínimes de base per poder intervenir i participar també doncs, de manera efectiva, i que es vegi que hi ha una connexió molt clara entre aquesta avaluació preliminar i el que després, amb la informació que obtingui l'administració, hauria de poder aprofundir i fer una bona avaluació. El que no pot passar és que entre la consulta prèvia i la publicació del text i la memòria d'avaluació passin 15 dies. Evidentment, això vol dir que d'aquestes dades i d'aquesta informació que s'obté d'una consulta, doncs no estem aquí aprofitant aquest coneixement i aquestes dades. Us vull posar aquesta diapositiva perquè es vegi com estem avançant realment, i estem, en el cas de l'anàlisi de càrregues administratives, estem quantificant, i estem quantificant perquè més d'un 80% dels projectes normatius incorporen una quantificació de l'impacte que tenen les càrregues administratives per a les empreses. I això, per tant, és una dada que estem fent les coses i estem treballant. S'han fet grans avanços, com a mínim, en la quantificació d'aquest cost. Ja ens agradaria que tots els costos de la regulació es poguessin mínimament valorar, si més no. Nosaltres, a més, com ja s'ha dit també, incorporem els resultats d'aquestes avaluacions en una aplicació que està a disposició de tots els departaments i que permet fer un seguiment i una monitorització d'aquests costos, i això els ajuda a ells també a reflexionar i també fins i tot a poder després introduir possibles reformes. I una dada sobre avaluació, que s'ha parlat molt aquest matí, no? És a dir, nosaltres volem indicar que des d'un punt de vista formal s'estan fent les coses, és a dir, s'ha implantat l'eina i estem avançant. Certament, això, aquesta dada que us indico, amb més de pràcticament 800 memòries d'avaluació, doncs no indica que aquests siguin autèntiques avaluacions d'impacte normatiu, autèntics RIA, no? Que en diríem. El que indica és que estem intentant justificar, estem intentant donar compliment, però estem lluny de que això es pugui assimilar a una autèntica avaluació, i serien més aviat informes explicatius o justificatius, però en tot cas estem avançant. Molt ràpidament, per nosaltres el que pensem és que l'aplicació de totes aquestes regles que hem enumerat i de les quals s'han parlat aquest matí, doncs evidentment ens hauria de conduir a l'obtenció de millors normes. Seria una seqüència lògica, no? Apliquem nous instruments que han de millorar i per tant hauríem de tenir ja productes millors. El que ara no podem donar són dades de tenir millors normes després d'haver fet tot això, o s'ha incrementat el percentatge del PIB, o, és a dir, no podem tenir aquest tipus de verificacions. El que sí que podem dir és que s'ha millorat la informació substancialment per la presa de decisions, s'ha millorat la participació i s'ha millorat, per tant, la governança, i això és una qüestió que no és menor, i entenem que aquesta és la via a seguir. Ara bé, també ha sortit aquí el risc de que fem una mera aplicació formal tot això. És un risc molt important, perquè
l'única cosa que fem és que intentem que no assolirem el nostre objectiu i que, a més, com ja ha sortit, els funcionaris, l'organització ho viu malament perquè tampoc no s'acaba d'entendre a què serveixen totes aquestes regles i tampoc aconseguim obtenir millors normes, no? Ho viuen com una càrrega i llavors el risc al final és que perdem aquesta oportunitat, que és una gran oportunitat, portem molts anys aquí ja intentant treballar per la qualitat normativa. I el risc és que al final només creem una maquinària burocràtica, que seria la maquinària de la millora de la regulació. I no voldríem pas caure en aquest error. Jo crec que tenim una gran oportunitat i no podem deixar-la perdre, perquè regular malament és molt fàcil, no? Regular sense consultar, regular sense aportar evidència, i regular bé és un gran esforç. Ja ho hem vist en aquests 10 anys, regular bé és un gran esforç. Per això és un projecte a llarg termini, hem de seguir invertint en aquest projecte i hem d'afrontar el gran problema dels costos del dret, aquí ho apuntem, les conseqüències no són menors, ho hem de fer i no tenim més remei que seguir treballant per canviar aquesta cultura regulatòria i la sensibilització, el que entenguem tots, tota l'organització, que això és important, i avui aquest matí ens ho ha dit la OCDE i estem molt agraïts per això, perquè no és un caprici d'una organització, és un repte a nivell global. I aquí volia apuntar només algunes coses, és a dir, ha sortit també, ens ho ha dit el company de Castella i Lleó, l'elaboració de normes no és un patrimoni exclusiu dels juristes, hauríem de poder crear equips interdisciplinars que ens permeti aproximar-nos al dret des d'altres disciplines. Jo crec que és molt necessari en la nostra administració, no? De l'economia, estadística, psicologia, tot això ajudaria a integrar l'anàlisi dels diversos impactes si treballéssim tots junts, i també eliminaríem molts d'aquests informes, no? que no ens interessen. Hem de racionalitzar el procediment d'elaboració de normes, ho hem de fer per concentrar-nos en allò que és important. Nosaltres hem calculat que en el procediment d'elaboració de normes poden arribar a participar fins a 80 òrgans que emeten 80 informes diferents. Això és una bogeria. Realment hem d'intentar també simplificar, com s'ha dit. Això ajudaria també a rendir comptes més fàcilment, no? Quan publiquem en el portal de transparència els nostres expedients, es podria accedir a la informació d'una manera molt més clara. I el tema de la innovació regulatòria, les dinàmiques que tenim en les nostres administracions, les dinàmiques internes, les eines i els processos estan dissenyats per un món industrial, un món que ens està d'alguna manera abandonant, que ja no serveix pel món digital, i hem d'innovar en els aspectes materials i tècnics de la regulació, però hem d'innovar en la cultura de l'organització. Molt ràpidament només dir que en el cas de l'avaluació ex ante, nosaltres no aspirem aquí com a gran ambició a desenvolupar una anàlisi cost-benefici, no és la nostra meta. Aspirem de manera més modesta, perquè és molt realista, a desenvolupar una autèntica anàlisi d'alternatives i impactes, ja aplicar la metodologia que en cada cas sigui més adequada, perquè només en què sapiguéssim, si almenys sapiguéssim que les solucions que estem proposant, les noves solucions, són millors que les que tenim en l'actualitat, són més efectives i menys costoses, ja hauríem avançat molt. Però és que malauradament estem en l'ABC, és a dir, es parla molt d'aquest debat de l'experimentació, de l'economia conductual, però de veritat, problema, objectiu i opcions. Nosaltres estem encara amb això i no passa res, seguim aprenent, però hem de seguir perfeccionant també les consultes públiques per desenvolupar una comunitat crítica amb les avaluacions, i si des de fora ens qüestionen en una consulta pública i ens diuen aquestes dades que faciliteu no són les bones, això ens ajudarà a millorar. I per tant això és definitiu i animem a tothom realment a participar i a qüestionar les avaluacions que es fan, tant les preliminars com les avaluacions d'impacte normatiu. L'avaluació ex post ja ha sortit aquí, és la gran assignatura pendent, i amb això estem, realment, volem hi ha una voluntat clara de fer-ho, i d'alguna manera ara tenim actuacions ja previstes, intentarem avançar, però continuarem abans amb la simplificació normativa, ja ho hem dit, tenim més de 22.000 decrets i ordres en conjunt en vigor, i necessitem realment acabar de fer aquesta operació de reducció del corpus normatiu per saber què ens és d'aplicació
i després avaluar de manera conjunta per criteris de rellevància, programant-ho, fent-ho d'una manera pausada i rigorosa. I al final nosaltres també tenim la preocupació d'implicar el Parlament en la millora regulatòria i fer-ho, sens dubte, extensiu a les administracions locals, perquè tots junts intentem contribuir amb el disseny de les normes a la sostenibilitat del progrés i al creixement inclusiu. Aquest és el nostre objectiu. Gràcies. Ara, per cloure l'acte, el senyor Víctor Cullell, secretari del Govern, doncs, farà la clausura. Molt bé, moltes gràcies. Des del Departament de la Presidència, encara que no ho sembli, impulsem el tema de reforma horària. Entre altres coses, sempre ens proposem que el conjunt d'actes i jornades que es fan aquí al Palau no acabin més enllà de 2:15 o 2:15. Crec que avui ens posaran semàfor taronja, però vaja. En qualsevol cas, crec que ha valgut la pena. Primer de tot, agrair, com no, doncs, la presència de tots vosaltres en aquesta jornada, d'una manera especial, doncs, a la gent de l'OCDE, el senyor Malishev i el senyor Manuel Flores, i a la resta de ponents i col·laboradors que ens han pogut acompanyar avui. També d'una manera molt especial, doncs, a la Laia Bonet, que com a secretària de Govern, doncs, és una de les principals responsables, doncs, de que això en l'any 2008, doncs, es comencés a impulsar i que la feina posterior dels secretaris de Govern que m'han precedit, des d'en Germà Gordó, en Jordi Baget o en Joan Vidal, tant Joan Vidal, doncs, hagi continuat. I per tant, doncs, també, doncs, un agraïment especial no només per haver començat aquesta feina, sinó també avui que ens hagis pogut i volgut acompanyar. I també a la Paula, la Paula, està rient, m'encanta quan riu, perquè sempre li dic que va molt sèria. No? Llavors, el dia que va entrar al despatx, no? Sembla el seu posat seriós, explicar, doncs, la idea, amb l'Ester, de jornada i tot plegat, vaig intuir que jo aniria bé, perquè la vaig veure, diguéssim, que quan m'ho explicava somreia i, vaja, i va sortir, diguéssim, amb 10 quilos de més del despatx, perquè va sortir amb la sensació de dir, escolta, això ho podem fer, ens ho creiem, i a part, doncs, insistim, doncs, amb la col·laboració de la gent de l'OCDE, que per nosaltres, òbviament, doncs, és referència, però sobretot ens honora també que ens referenciïn a nosaltres en aquest sentit per la feina que es va fent d'aquests anys. Jo em toca un punt, diguéssim, la part avorrida, en el sentit d'intentar fer una mica de recull del que m'ha anat explicant. Des del director de la Divisió de Política Regulatòria a l'OCDE s'ha intentat d'alguna manera sintetitzar les principals recomanacions internacionals que hi ha en aquesta matèria, d'una manera especial, doncs, fer efectiu amb instruments reals i estructures organitzatives, doncs, la bona regulació. Hem conegut també, doncs, una visió o una opinió crítica de com s'està implantant aquest procediment d'elaboració de normes pel conjunt de les diferents administracions públiques. I també hem tingut la visió de primera mà del funcionament de les unitats administratives que impulsen i supervisen l'aplicació d'aquests instruments. Per tant, en qualsevol cas, hem fet un petit repàs del que s'està fent, però també hem volgut marcar, doncs, algunes fites d'allà on es vol anar. Sens dubte, cal apostar per una regulació intel·ligent que alliberi recursos cap a la societat i generi condicions de creixement econòmic, és a dir, que el marc jurídic sigui de qualitat i que, per tant, doncs, aquesta regulació no busqui posar obstacles, com el que es deia abans, sinó que busqui ser més eficients i simplificar processos i reduir càrregues administratives. De fet, la consellera crec que s'hi ha referit aquest matí, i aquí ve la part, diguéssim, política que abans reclamava d'alguna manera el senyor Jordana.
en el sentit de jo no sé si anem amb un 850 i hem d'anar amb un Ferrari, però el que sí que vull que quedi clar és que tenim uns bons conductors, perquè mentre hi hagi bons conductors com tu mateix o la Paula o la gent de la Direcció General de Coordinació Interdepartamental o la gent de l'Oficina de Govern o de totes les unitats administratives que d'alguna manera hi participeu, doncs la veritat és que anem un punt tranquils. Si podem canviar de cotxe o de xassis, sempre serà millor. Tampoc cal anar a buscar el Ferrari, però en qualsevol cas sí que és una reflexió que l'he trobat oportuna i també ho volia apuntar. En qualsevol cas, ja dic, com segurament ha apuntat la consellera aquest matí, necessitem dissenyar esquemes reguladors que siguin suficientment resistents per protegir la societat dels danys i també prou flexibles per facilitar el desenvolupament de nous models econòmics, nous models de negoci, perdó, que d'alguna manera ajudin doncs el context econòmic. Tot plegat, el repte ara mateix que tenim com a govern de la Generalitat, nosaltres ens proposem, diguéssim, tres grans fites o tres grans objectius en relació a la qualitat normativa i que ja hem recollit en el pla de govern que es va aprovar recentment a finals de setembre. Per una banda, una nova llei per actualitzar el procediment d'elaboració de normes i incorporar totes les novetats que s'han vingut produint durant aquest temps per clarificar l'exigència de dur a terme una avaluació d'impacte integrada i també que et serveixi també per racionalitzar els tràmits de procediment i adaptar-se sobretot a la tramitació electrònica. També hem de fer una actualització normativa pel que fa, diguéssim, el que nosaltres diem els entorns o el context que acompanyen aquestes normatives, que en aquest cas, en el cas de la Generalitat, és l'EADOP i el propi Diari Oficial de la Generalitat, que són els mitjans de publicació oficial més eficients que tenim en el nostre entorn administratiu. El segon element és un nou pla de simplificació normativa. Ho esmentava en la intervenció anterior la Paula. En aquest moment ens plantegem revisar el conjunt de 20.000 decrets i ordres, que molts d'ells ja no són d'aplicació. Ella m'explicava, no?, que històricament aquí la tendència és anar acumulant, no?, és a dir, prioritzar la creació de noves lleis, per tant anem acumulant carpetes, i no ens centrem, diguéssim, a revisar la legislació obsoleta o que ja no ens serveix i que segurament doncs és del tot innecessària, no? Per tant, doncs aquest pla de simplificació normativa d'alguna manera ens ha d'ajudar a reduir aquestes carpetes, aquestes piles. Ens hem posat una xifra que mirarem, diguéssim, d'assolir, que és en el conjunt de decrets i ordres, en el conjunt de normes, doncs intentar reduir al voltant d'un 40%, per tant, ho situaríem al voltant d'una xifra de 10.000. I, finalment, un pla d'avaluació ex post que ens permeti programar de forma sistemàtica la seva revisió de la normativa vigent, centrant-nos en aquelles que produeixen uns impactes més rellevants i que en aquests moments tenim la sensació que estan produint uns efectes no desitjats. En aquest sentit, el portal jurídic de l'EADOP, que abans l'esmentaven, doncs s'està treballant perquè acabi sent d'alguna manera l'espai, el lloc centralitzat on es pugui recollir la majoria d'informació en relació als expedients normatius que es van treballant i, per tant, sigui el lloc on la ciutadania pugui acudir d'una manera doncs, pràctica en el procés d'elaboració i d'avaluació d'aquestes normes. I per acabar, doncs, tornar a insistir en la idea clau del que ha estat d'alguna manera flotant en aquesta jornada, de continuar treballant per tenir una bona regulació i que aquesta feina doncs, sigui acompanyada per tots vosaltres, des de la vessant tècnica, des de la vessant més acadèmica, des de la vessant política, però que en qualsevol cas tingui el compromís de tots nosaltres de que sigui pel bon fer i per la qualitat de la normativa. Moltes gràcies i bona feina i a disposar.